Buenas noches, esto es Capitalismo Revolucionario. Me llamo Felipe Izquierdo. Me han pedido que me nombre como yo soy porque no lo había hecho anteriormente. Les pido disculpas por no dar mi nombre. También puedo conversar de quién soy yo, pero no es el tema en este momento. Si ustedes quieren informarse sobre cosas personales mías, yo estoy escribiendo columnas al diario elcapital.cl. En ese diario, que es un diario online virtual, aparecen varias columnas mías que son de tipo personal y, bueno, las escribo con harto cariño y con harta veracidad. Vámonos, en este momento estamos entrando en el 11º capítulo de la independencia de Chile. ¿Qué pasa en la independencia de Chile? Ubiquémonos, a ver si nos podemos ubicar. En el capítulo anterior, ¿qué estábamos viendo en el capítulo anterior? En lo que se llama el desastre de Rancagua. Bueno, me puse la bandera, es una bandera muy fea porque está ajada. Yo amo la bandera argentina, no es por hacer la pata a nadie, y me gusta también su himno, y me gusta su nación. Así que no tengo nada que ande haciendo la pata, sino que es así. Ahora, ¿qué pasa? Pongo esta bandera porque ahora aparecen dos banderas, la bandera del rey de España en Chile y la bandera que nosotros tuvimos que ir a refugiarnos. Entonces, vemos qué es lo que pasó, dónde quedamos. ¡Ay, Dios mío! Es un mare magnum de cosas. Primero, me aparecen algunos hablando con el tema de Carrera y O'Higgins, que es un tema recurrente en la historia de Chile. Y ustedes deben saber que mi opinión es que, lamentablemente, Carrera no tiene ninguna cosa que pueda salvarse como persona. Pero bueno, vamos a ver a los hechos. Ahora, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que en Rancagua, lo que siempre se dice es, y eso lo habla permanentemente Encina, y aclara las cosas, aclaremos las cosas, seamos verídicos. Esta luz me molesta porque, bueno, qué diablo, vamos a ponerla ahí como sea. Ya, hay que tener un poco de luz, más de luz. Mire, lo que pasa es lo siguiente. Encina es muy claro en todo esto. Chile, o sea, la patria vieja, ya está fenecida con el Tratado de Lircay. La última oportunidad que tuvimos militarmente era cuando estaba O'Higgins con Mackenna, con su gente en Quecheregua, se fueron avanzando para intimidar a Gabino Gainza, que estaba con su ejército debilitado en Talca. En ese momento lo que había que hacer era un sitio a Talca y el sitio, impedirles la retirada hacia el sur, que tenían que pasar cruzar el río Maule, que era un río en ese momento, bueno, siempre ha sido caudaloso. Entonces, era un momento en que ahí estaba, pero no hubo ocurrencia, o sencillamente si se ocurrió, tanto Higgins como Mackenna eran de la misma tipo de persona que era Francisco de la Lastra, que era el director supremo, Irizarri, que lo había promovido para director supremo, ¿cierto? Y los senadores que se habían instaurado en ese momento, provisorios. Entonces todos estaban sin ganas de combatir, o sea, la voluntad de lucha de los patricios santiaguinos, que eran los que hicieron la revolución, los aristócratas santiaguinos, su voluntad de lucha estaba debilitada, porque ellos no eran de lucha, porque eran aristócratas. Los aristócratas son muy suaves en sus maneras, muy cultos, pero no son para luchar y luchar. Ahora, si le hubieran dado quizá una orden a O'Higgins de que atacara, O'Higgins era obediente, habría atacado, o habría acercado con Mackenna y habría resultado. Gabino Gainza habría tenido que renunciar, o sea, rendirse. Pero eso no pasó. Son hechos, nosotros lo podemos conjeturar demasiado sobre hechos que no ocurrieron. Pero sí se puede algo conjeturar. Estábamos en un momento de cierta superioridad. Después de que O'Higgins, en el momento más dramático, cuando nos costó, acuérdense, 6 meses, 5 meses desde que renunciara a Carrera y 1 mes después de que se sometiera realmente a las directrices del... Después O'Higgins salir con su gente y tuvieron el combate de Quilo, el combate en Membrillar, que fue por el lado del Itata. Entonces esos dos combates fueron exitosos
y después fueron en una competencia entre Gabino Gainza y O'Higgins, fueron en una competencia por quién cruzaba primero, quién cruzaba el Maule. El que cruzaba el Maule tenía Santiago y tenía el reino. Y resulta que cruzó Gabino Gainza y cruzó O'Higgins, se las arregló de una manera increíble desde el punto de vista de la exigencia de esos soldados que no tenían moral, que estaban deshechos, cómo O'Higgins les infundió esa fuerza para poder cruzar también el río por un lugar alejado y estar en un momento, y en un momento superar a Gainza y llegar a Quecheregua, y en Quecheregua, después de varios combates, en Quecheregua, chantar a Gainza. Y de ahí viene, llaman cuando ya, justo al día siguiente del combate de Quecheregua, que fueron 2 días, al día siguiente viene un emisario de Santiago llamando a Mackenna, porque lo necesitaban, porque hablaba inglés y español, obviamente, entonces, para hablar con el famoso Hill, ya se volvió el nombre de ese británico, Hill, bueno, venía con instrucciones, con posibilidad de hacer un pacto. Y la aristocracia chilena estaba traumada con lo que había pasado, con una cosa tan chica, que era que Ildefonso Elorriaga había tomado Talca, y con 400 guerrilleros, tomó Talca, y ahí fue el famoso héroe Carlos Spano, fue una cosa increíble. Y después Irizarry enardeció el patriotismo y armó una división de 1.400 hombres al mando de Manuel Blanco Encalada, que fueron a recuperar Talca, y no resultó. Resulta que los 450 eran, después de 450 guerrilleros de Ildefonso Elorriaga, lograron despedazar a esta división, que era la división que habían formado en 3-4 días, con guasos de por aquí, guasos por allá, peones de por aquí, peones por allá. Los ponían los uniformes, le ponían los rifles, los mandaban a un combate que los gallos salían arrancando. Y algunos, el famoso Gormaz, tenía apellido, se me había olvidado cuando lo hablé, que le cortaba las orejas a los prisioneros realistas. Entonces pescó un montón de prisioneros realistas y le cortaba la oreja. Y coleccionaba orejas. Entonces, realmente esa expedición fue un desastre. Y quedaron traumados, porque quedaron con que podía llegar en cualquier momento los realistas a Santiago. Entonces, y justo llegó este británico a Valparaíso con unos papeles del virrey para poder llegar a un pacto. Y el virrey lo que quería era que se sometieran. Entonces le decía, sean buenos, sométanse al rey, no sean ridículos. ¿Ah? Y esas eran las órdenes del virrey. Y resulta que Gabino Gainza, en las negociaciones del Tratado del Ircay, tuvo que ceder todo, porque O'Higgins y Mackenna presionaban y presionaban, y estaba Sudáñez también, que era un jurisconsulto patriota, que era de la zona de lo que es actualmente Bolivia, que había sido uno de los héroes de la primera insurrección en 1809 en el Alto Perú. Entonces, y estaba al otro lado, junto con Gaís, estaba el famoso Rodríguez Aldea, que después fue ministro de O'Higgins. Bueno, que era el secretario que había mandado el virrey del Perú a Gabino Gainza, que era el que entendía de jurisprudencia. Pero el Tratado del Ircay, si lo hubieran cumplido los realistas, era un éxito, pero no era así. Al llegar, acuérdense que llegó Gabino Gainza a Chillán, y en Chillán los gallos dijeron, olvídate de esta cuestión, no la vamos a cumplir. Entonces todos los jefes, todos los coroneles y capitanes y tenientes de sargentos mayores, todos estos gallos estos oficiales realistas eran extraordinarios. Entonces, en el tiempo en que O'Higgins estaba ahí escribiéndole cartas mientras llovía en el invierno, escribiéndole cartas, ¿no es cierto?, a Gabino Gainza, que por favor ya retírense, váyanse para que cumplan el tratado, váyanse a Talcahuano, y el otro le empezaba a enrollar la cosa, que no, que puede ser, que esto, que ya O'Higgins se da cuenta de que no van a cumplir el tratado. Y envía una carta a Santiago diciendo, tengo que iniciar hostilidades porque no están cumpliendo con el tratado. Y en ese momento en Santiago había habido un golpe. Y el golpe lo había protagonizado, el cuarto golpe era José Miguel Carrera, con su gente, pero con gente mucho más ultra que las que había tenido antes. Estaba el famoso Julián
Uribe. Julián Uribe era un gallo, era un cura que andaba con espada y el tipo. Acuérdense que llegó Rosales, que era un tipo muy respetado de los patriotas, y el gallo le mandó un bofetón y lo mandó escaleras abajo. Entonces era un tipo violento y empezaron con persecuciones, agarraron a Maquena, agarraron a Lizarri porque hablaban en contra de Carrera y los mandaron a prisioneros, a expulsados a Mendoza. Y empezaron a hacer muchas leseras, muchas persecuciones. Fue una dictadura peor que la primera. Siempre los segundos gobiernos son peores que los primeros en Chile. Siempre se han cumplido. Arturo Alessandri, Michelle Bachelet, Piñera, Ibáñez, Carrera también. Segundo mandato, un desastre. Bueno, entonces O'Higgins no tenía idea que habían llegado refuerzos. Que había mandado el virrey refuerzos a Talcahuano. Y en esos mismos días, O'Higgins va porque el alto mando que estaba en Talca, el ejército de Talca, que eran 2000 y algo, muy poca, va y va a hacer un enfrentamiento civil en el combate de las Tres Acequias, donde gana Luis Carrera. Y José Miguel Carrera estaba en Santiago, gana Luis Carrera en esa batalla de las Tres Acequias, y se demuestra que Luis Carrera tenía conocimientos tácticos y era un buen estratega, que no se había demostrado, se había demostrado que era también más disciplinado, era mejor que los otros dos hermanos. Entonces, O'Higgins pensó que la iba a ser fácil, y dijo, y al segundo día, dijo, voy a reagrupar, porque a la segunda intentona, de todas maneras que ganaba O'Higgins, porque tenía más tropas y mejores tropas. Pero no pudo venir esa segunda intentona porque llegó a Matacaballo un mensajero. ¡Uy! Llegaron refuerzos del virrey del Perú con un batallón, dos compañías del Real de Lima, más el batallón Talavera y más unos artilleros. O sea, olvídate, de lo mejor. Habíamos hablado que los Talavera eran como los boinas negras y totalmente seleccionados en la guerra como los tipos más duros, con menos empatía por el sufrimiento ajeno, gallos que eran fríos, recios, física y moralmente, como para ser unos tipos desagradablemente guerreros. Y estos Talavera llegaron a Talcahuano. Las instrucciones del virrey era que Talcahuano tenía que fortificarse. ¡A las pailas! Le llegaron las informaciones inmediatamente a Osorio, y Osorio dijo, hay que aprovechar, estos gallos están peleando entre ellos, ¡vamos! ¡Pum! Y con la velocidad que pudo hacer, llegó a Chillán. En Chillán lo recibieron fabuloso. Y además que en Chillán no estaban descansando. En pleno invierno formaron nuevos batallones. Y los entrenaban, los disciplinaban. Entonces la oficialidad de los realistas era superior. Muy superior. Entonces el mérito no es solamente que haya llegado un refuerzo de Perú, sino que el refuerzo de Perú Osorio encontró en Chillán, en Concepción, en la frontera, en la provincia de Concepción, que era realista de corazón ya y que sabían, no querían saber nada con los patriotas porque se les había arruinado la vida con la patria. Entonces estos gallos no habían perdido el tiempo, tenían gente que estaba convencida para luchar por el rey porque tenían mala experiencia y los disciplinaban porque los tipos eran muy disciplinados y eran tropas de línea. Entonces no solamente llegan refuerzos, sino que mientras O'Higgins, estaban peleando entre ellos y mientras O'Higgins mandaba cartas a Gabino Gansa, O'Higgins estaba en Talca y llovía y estaba con la gente ahí acampada y nada más. Porque no sabía de organización de ejércitos. No era un general O'Higgins. Y Carrera tampoco. Entonces habían dos mandos que no tenían idea. Y más encima se pelean. Bueno, el alto mando fue que le dijo O'Higgins, vaya, anda para Santiago. Bueno, y curiosamente, cuando O'Higgins va hacia Santiago, es el mismo día que llega, sincrónicamente llega los refuerzos que había enviado Abascal con Osorio, con el batallón Talavera, con el Real de Lima, los dos compañeros, y refuerzos en la artillería. Y plata, 100.000 pesos, que lo habían juntado con los comerciantes españoles de Lima, que estaban perdiendo mucha plata con esto, que no había comercio con Chile. Entonces querían que se suprimiera esto, se acabara con la patria. Entonces, tenemos que
Osorio avanza y donde llega es ovacionado. Toda la gente sale. ¡Oh, el rey! Sacan las banderas que estaban escondidas de Ajalcatre. ¡Wow! ¡El rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Todas partes. Fascinado. Había quedado en Talca, en esta guerra civil, había quedado en Talca como resguardando con 600 hombres Joaquín Prieto. Joaquín Prieto Vial tuvo que arrancar, o no arrancar, sino que retirarse, porque no se podía hacer nada. 600 hombres contra 5.000. Yo les nombré en el video anterior lo espléndido del ejército realista, lo que pudieron hacer. Eso es obra del trabajo humano, del ahorro, de la austeridad, de la pasión, de riquezas interiores que tenían los realistas, que los patriotas no tenían y que estaban simplemente, como pasan en las revoluciones, la inoperancia, la ineficiencia, la ineptitud, y dedicados más a la parte ideológica. Todos esos proyectos patrióticos maravillosos del primer congreso de 1811 quedaron en el tintero. No se pudieron concretar bien, no hubo raíces en eso. Llegó Osorio y arrasó con todo, con la Biblioteca Nacional, con el Instituto Nacional, que fue, esos fueron obras de... ¿De quién fueron obras? De José Miguel Infante, que era el que estaba gobernando Chile. Y el general en jefe que estaba en Concepción era José Miguel Carrera. José Miguel Infante hizo esas obras. Después, lo famoso, el decreto de libertad de vientre, la libertad de los puertos para comerciar con todos los países. Todas esas cosas, así nomás. Ni un problema, vamos. Ay, ay, ay. Y llegamos entonces a un momento que yo les conté que existe esta. Uno se encuentra con gente muy culta. Y yo ahora vi también que me apareció un pescado gigante en las personas que me ven a mí, que tienen muy buenos apellidos. El gallo se llama Daniel Prieto Vial. Tiene los mismos apellidos que Joaquín Prieto. Yo lo encuentro que lo que dice es verdad, salvo en un punto. Y ese punto siempre lo sacan a relucir algunos carreristas, porque ¿qué pasa? Que el carrerismo es un mito. Se meten a tratar de encontrar lo bueno que tiene Carrera. Claro, se puede raspar y encontrar lo bueno. Y tratar de encontrar lo malo que tiene O'Higgins. Se puede raspar y encontrar alguna cosa mala a O'Higgins. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen que había duplicidad de mando. No es así. O'Higgins le dice, yo lo obedezco a usted, el general en jefe. Y el general en jefe, lo que pasó es que, y están, esto lo dice Encina, con pruebas, que no voy a tratar a leer todas las pruebas, se los dije atrás. En un mes, o sea, todo el mes de septiembre, mientras avanzaba Osorio, en un mes tuvo 6 distintas visiones de cómo, estrategias de cómo atacar, de cómo defender la ciudad de Santiago, de cómo defender la República, cómo defenderla, con 6 distintos, que fue cambiando. Y entre medio tuvo 4 días, porque son 4 días en que él pensó que podía ser en la Angostura de Paine. Y estuvo, mandó obreros que estaban haciendo el canal San Carlos con un sacerdote, que era el sacerdote que había hecho la insurrección en Valdivia, y ese gallo, en su primer tiempo, ese gallo hizo algunas cosas, no sabía de ingeniería militar, estuvieron haciendo 4 días y dejaron abandonado eso. Es decir, Carrera no sabía, José Miguel no sabía qué hacer. Y las últimas instrucciones se apoyó en lo que opinaba O'Higgins, que tampoco tenía mucha idea. Yo creo que lo mejor era esperarlos después en la línea del Maipo era mejor, o Angostura de Paine era mejor, sin duda. Pero bueno, O'Higgins no quería dejarle más recursos porque por el ganado, porque se podía durar mucho, qué sé yo. Entonces, démosle enfrentémonos en la línea del Cachapoal. Pero en la línea, y entonces a Carrera al final dice, ya, ok, la línea del Cachapoal. En el fondo se apoya en lo que dice O'Higgins. No es que O'Higgins estuviera actuando por su propia cuenta, sino que dijo, bueno, ya, entonces Cachapoal. Y Carrera quedó de ir a reforzar uno de los vados. El hermano
Juan José hacia el oriente, hacia el lado de la cordillera, un vado, el vado principal donde estaba la carretera, estaba O'Higgins, y después iba a llegar José Miguel o con Luis Carrera con la tercera división a tapar el otro vado, tres vados. Pero el Cachapoal, les conté, yo me bañaba, viví al lado del Cachapoal, esa cuestión tiene en esa fecha, es muy poco, se puede pasar. Te mojas las botas, te puedes mojar hasta la rodilla, hasta el muslo, depende de la estatura de la persona. Y tienes varios vados así, dos o tres, y pasa el Cachapoal. No hay ningún problema. No es como el Maule, no es como el Biobío. Ni tampoco es como el Maipo. El Maipo es más fuerte. Bueno, ¿qué pasó? Carrera, Osorio hizo como un avance, estaba avanzando y llamó a retirarse a sus tropas. Y eso dio una señal como que se iba, que se retiraba, y Carrera lo creyó. Entonces escribió a Santiago, Osorio se retira, no quiere enfrentarse con nosotros. Y él se queda en Mostazal, que está ahí al lado de la Angostura de París, se queda ahí, y al día siguiente, la disciplina y el esfuerzo del soldado chileno, del soldado sureño, si es chileno contra chileno, los chilotes, los tres batallones chilotes, el batallón de Valdivia, los Talaveras, etcétera, etcétera, y los penquistas, los de la zona de Concepción, todos los sureños, toda la noche marchando 25 kilómetros de donde estaban, 25 kilómetros para llegar a las orillas del Cachapoal, y en el Cachapoal, donde está O'Higgins y donde está Juan José, mandan la milicia para distraer, y pasan por el vado de donde debería haber estado José Miguel con la tercera división, que además era una tercera división que le llamaban tercera división, pero era una porquería. Lo mejor que tenía era lo que tenía O'Higgins, lo que tenía Juan José Carrera. Tenía 700 gallos que eran milicia, que eran gallos que andaban guasos desordenados con sus lanzas. Y la tercera división famosa tenía 300 gallos que tenían fusiles. El resto eran todos milicianos y algunos cuatro cañones. Si lo que se, o sea, esto es como nosotros en esto somos como los peruanos con Chorrillo y Miraflores. Entonces uno ve a los peruanos, los historiadores, y se pelean. No, que Cáceres, no le hicieron caso a Cáceres, que los chilenos estaban curando, estaban todos en una orgía de tipo mapuche ahí en Chorrillo, y había que contraatacar en ese momento en la noche, y Cáceres tenía esa idea, y no, y el dictador Piérola dijo que no. Entonces Piérola es el malo. ¡Tontera! Los chilenos habrían ganado sí o sí por la calidad del soldado chileno, por su armamento, su instrucción y todo. ¡Punto! Si Baquedano decía, avancen nomás. Eso. Entonces nosotros tenemos esta derrota de la primera república que le llamo yo, esta primera república, la patria vieja, la primera y la única derrota que tenemos en el fondo. Y esa derrota, entonces, ¿qué pasó con esto? Habríamos perdido igual. ¿Por qué? Porque no había suficientes armas, porque estaban mal, porque no había disciplina, porque la cabeza estaba mal. La cabeza se quedó en Santiago todo el mes de septiembre tratando de encontrar recursos, arreglando algunas armas y sumando peones y dándoles instrucciones como si el gallo que le pasa un arma va a ir a pelear. Y como si estuviera muy convencido. Sí, los guasos, los campesinos no sabían por qué peleaban. Salían arrancando. Y los chilenos se han caracterizado toda su vida por ser, toda su historia, por ser unos tipos que van para adelante y vean Chorrillos, vean Miraflores, vean el pan de azúcar en la Confederación Perú-Boliviana, vean la batalla de Maipú y vean. Pero ahora sí se lucieron en Rancagua. En Rancagua vino por primera vez, salió el roto chileno fuerte nomás. Y aguantaron, ¿no es cierto? Yo ahí, hoy día estuve la trinchera oeste. Estaba Francisco Javier Molina. Francisco Javier Molina, si ustedes leen el detalle, yo no puedo hablar de ese detalle, se encuentra en todo momento. Francisco Javier Molina es músico del Titanic. El tipo tranquilo, toca su violín, sabe que el Titanic se hunde, pero está ahí. Francisco Javier Molina en todo momento está peleando, peleó todo el rato, todos estos dos años había peleado todo el rato, durmiendo a la intemperie con su tropa, era un guerrillero y estaba a cargo de
la trinchera oeste. Frente a él estaba José Rodríguez Ballesteros, con sus tropas, de primer nivel. En la trinchera este estaba Hilario Vial. Y frente a él estaba Manuel Montoya, el realista. En la trinchera norte, Santiago Sánchez, y frente a él estaba Clemente Lantaño, el realista era Clemente Lantaño. Y en el sur, en la trinchera sur, que era la más difícil, estaba Manuel Astorga, Antonio Millán, que eran los que comandaban esa trinchera, y Rafael Maroto y Manuel Barañao, por el lado de los realistas, y estaba en el sur, estaba Osorio dirigiendo o mirando. Entonces se enojaba, decía Rafael Maroto, ¿cómo es posible que tus talaveras sean rechazados? Échale de nuevo. Y después decía el otro, ¿cómo se llama este? Manuel Barañao, le dijo, así se pelea en América, le dijo a Rafael Maroto, que era español. Y se peleaban entre los chilenos contra los españoles. Entonces, el sitio de Rancagua es un lucimiento de heroísmo chileno, por el lado realista, porque eran chilenos, y por el lado de los patriotas que estaban cercados, eran chilenos. Entonces, lo que se le critica a José Miguel Carrera es que no atacó. Atacó, sí, pero atacó no seriamente. A 10, 12 cuadras se quedaron ahí, llevaron dos cañones, tenían cuatro, se porque dos, llevaron unos fusileros, 200 fusileros. Y yo creo que, en realidad, si lo hubieran hecho con ímpetu, probablemente fallaban a esa hora. El único momento general después de la batalla que yo veo, pero es que yo lo veo, que cualquier mapuche lo sabe, y cualquier tipo con dos dedos de frente lo sabe, que si tú eres débil, la única manera de agrandar tu debilidad es atacando en la noche. Resulta que en la noche Osorio había dado órdenes de retirarse, y sus coroneles dijeron que no se iban a retirar. Resulta que de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana tuvo todas esas horas para haber atacado a José Miguel. Pero esos son dos dedos de frente. Entonces yo creo que él tenía los dos dedos de frente. Lo que no tenía el valor para arengar a la tropa y para ir adelante y saber que podía morir o podía quedar inválido. Porque ese es el valor. La vida vale menos que mi causa, que la patria. Y eso se le echó en cara hasta el día de hoy. Se le echó en cara en ese momento con justa razón. Porque fue una cobardía. Me dirán, claro, no podría haber fallado. Sí, podría haber fallado. Pero esto es como en el fútbol. El fútbol está ahí y tiene dos goles en contra, qué sé yo. Y bueno, vamos, remontemos. Garra. Mojemos la camiseta. Nunca la mojó. Entonces, ahí se generó una fractura muy grande. Y O'Higgins, una vez que después de cinco asaltos, tres el primer día y dos el segundo día, O'Higgins, cuando ya no tiene municiones, no le queda otra que salir. Y sale con 500 caballos y terminan 300 afuera, o sea, 200 en el camino. Pero fue la manera de salir. ¿Y quién iba adelante? Francisco Javier Molina. ¿Y quién fue el que le quitó las cureñas a los realistas, a los Talavera? ¿Quién le ganó a los Talavera en la lucha? ¿Que fue con 100? Nicolás Maruri. Estuvo en el sitio de Chillán. Estuvo en el Roble. Estuvo en el combate de Quilo. Estuvo en San Carlos también. Estuvo en Quechereguas. Estuvo en el sitio de Rancagua con lo más distinguido que hay en su... Estuvo después en Chacabuco. Estuvo en el sitio de Talcahuano. Estuvo en Maipú. Participó de la expedición libertadora al Perú, donde participó en 3-4 acciones. Después en la campaña de Chiloé con Freire. Y después el 29 de enero de 1827, en plena anarquía, a las 3 de la mañana, apresa a Enrique Campino, que era el que había entrado con el caballo al Congreso, 1827. Entró con su caballo al Congreso para hacerse el jefe del Estado chileno. Y estaba Benavente, uno de los carreristas famosos, uno de los Benavente, no sé cuál era, porque son cuatro Benavente de primera. Y estaba, ¿cuál era el otro? Y el otro era Mariano Infante. Estos dos se pusieron y dijeron, ¡no!
dile a tu gente que se vaya, nosotros no vamos a doblegarnos. Todos los demás diputados, todos los del Congreso salieron arrancando, se quedaron todos ahí. Y a las 3 de la mañana llega este hombre, Nicolás Maruri, y agarra a Campino. ¿Y suelta a quién? Suelta a Diego Portales y a don Manuel José Gandarillas. Este es Nicolás Maruri, capitán Nicolás Maruri. Músico del Titanic, tranquilo, Nicolás Maruri. Vamos a ver cómo sigue Nicolás Maruri, qué es lo que hace. Teníamos entonces que el 30 de octubre Osorio se retira y hace pensar a Carrera pisa el palito de que se estaba retirando y se queda Mostazal. Después, el primero de octubre, escucha todo el deseo y va para allá y se queda en la hacienda de los Cuadras. El 12 se agotan las municiones, habían cinco intentos de romper el cerco de las trincheras patriotas y no fueron capaces. Es decir, es un triunfo. ¿En qué sentido? 1.700 patriotas atajan a 5.000 realistas y no les permiten pasar. Y finalmente rompen el cerco y salen. El 2 de octubre, ¿qué pasa en Santiago? En Santiago, con las noticias, le manda una carta José Miguel el 30 de octubre y en Santiago se celebra. Dice, ¡oh, qué lindo! Lo que le decía, esas cosas como bipolar. Porque las instrucciones eran falsas. Entonces, ¡ah, qué lindo! Se fue Osorio. Se retiró. No, le teme al ejército patriota. Mentira. El 2 de octubre llegan noticias ya complicadas. Ya la cosa se compuso. Entonces viene Julián Uribe, que era el miembro de la Junta, este que era Pérez Vítoro, que era medio orate. Ahí le dice, recién le dice a José Gregorio de las Heras que habían rechazado su apoyo. José Miguel le dijo, tú quédate allá en los Andes. Quédate en los Andes. Tú no quisiste participar de mi golpe de Estado, por tanto te quedas en los Andes. Y no participas en la lucha contra los realistas. Y usted que después, chuta, vengan. Y no sé para qué tenían tropas tenían en Melipilla, tenían en Valparaíso. Si hay que concentrar, hombre, concentren. Bueno, no se le puede pedir, pero al horno. Eran novatos. Le pide al gobernador de Valparaíso que queme los barcos y las bodegas, que no quede más que el esqueleto en Valparaíso. El gobernador de Valparaíso no se atreve a hacerlo, después le llega otra instrucción, le dice, carga las cosas hacia Coquimbo, llena el barco con todo lo que encuentres en Valparaíso y anda con tus tropas por tierra, por Quillota. Y a los de Melipilla, vengan para acá, los de Melipilla a reforzar. Bueno, todo eso... Todas esas instrucciones iban y venían, se produjo un nerviosismo tremendo en la capital, estaban todos nerviosísimos. Y a las 8 de la mañana del día 3, llega José Miguel, el general en jefe, a Santiago. El 3 de octubre, a las 8 de la mañana. Y el 2 de octubre, el día anterior, con la tercera división famosa, que, como les digo, no tenía ninguna cosa maravillosa la tercera división, pero se dice que, claro, que faltó el heroísmo. Que se, bueno, pero esta tercera división la dejó con Luis Carrera en Paine, y él se retiró. Resulta que Luis Carrera, con los oficiales a sablazo, tratando de contener la deserción de la tropa. Entonces, finalmente, Luis Carrera sale de la angostura de Paine, cruza el río Maipo y llega a Santiago con la tercera división. ¿Por qué? Porque resulta que la decepción era tremenda. Los de Melipilla se dispersaron, se fueron, no se supo de ningún de Melipilla. Y los de Valparaíso se dispersaron mucho y algunos llegaron a Quillota y después no pasó nada, o sea, no quedó ni uno. La dispersión total. Entonces ahora José Miguel, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, ahora hay que dejar, no dejamos nada al enemigo. No dejamos nada. Tierra arrasada, el estanco del tabaco, está lleno de tabaco, ¿cuánto hay? Como 30 mil pesos de tabaco, no podemos llevarlo por... La cordillera está con nieve todavía, sí está con nieve, entonces ¿qué hacemos? Saqueo, y llamó al pueblo a saquear, no dejaron ni las puertas ni las ventanas, todo saqueado. Después, donde había herramientas, donde se componían la maestranza, donde se arreglaban los fusiles, también, vamos,
pueblo. Después de sacar ellos las cuestiones que más importaban, vamos al pueblo, vengan, saqueo. Los molinos que abastecían toda la maestranza también, saqueo, vamos, saqueando. Y después prendiendo fuego. Santiago era un caos. Y la gente dijo, ah, ahora, el chileno, ¿qué dice el chileno? O sea, ahora no hay nadie que mande. Criminalidad, delincuencia al rojo vivo. Saqueo al rojo vivo. Todas partes. El caos. Absoluto. Absoluto. En eso llega O'Higgins. Ve todo esto. Se va a entrevistar con Carrera. Y le dice, tenemos que juntar las tropas. Tenemos que al otro lado del Maipo. Reunamos las tropas y peleamos por segunda vez. O'Higgins estaba padeciendo un mal que yo lo conozco, porque no lo ha visto ningún psiquiatra, pero yo le leí de historia y me doy cuenta. Hay un mal que cuando uno pasa más de 24 horas peleando, se vuelve loco, se trastorna, que ha acostumbrado a pelear. Entonces O'Higgins venía desde del 30 de septiembre que no se había bañado, que no se había cambiado de ropa, que no había comido, no había dormido. El tipo estaba loco. Entonces llegó le dijo a Carrera, tenemos que concentrar. Y Carrera objetivamente decía, este está loco. Y escribió eso en sus memorias, estaba loco. Claro, sí, yo estoy de acuerdo, estaba loco. Y Carrera estaba tratando de llevarse las lucas, llevarse las cuestiones que podía llevarse, cañones, pero cañones no podían cruzar la cordillera en esas condiciones. Y ya se sabía la deserción. Entonces Carrera dijo esta cuestión. Entonces Higgins decía, el pecho, así como el ¿cómo se llama este? El rey Arturo. Vamos, la garra. Pero no, la garra ya no servía, porque ya la cuestión habría sido una segunda derrota. Bueno, entonces en ese momento se distancian para siempre. No se saludan más, no se ven más entre Carrera y Higgins. Nunca más. Se acabó todo eso. Se acabó para siempre. Las órdenes contradictorias, el desconcierto nacido de la derrota, los desórdenes promovidos por las órdenes de fuga y de saqueo, el descrédito del general en jefe, todo eso hace que las órdenes no se obedecieran y que quedara el caos y se profundizara el caos a niveles increíbles. Ay, ay, la fábrica de pólvora. Saquearon la pólvora, después prendieron fuego. Hubo estallidos. La fábrica de fusiles, donde se reparaban. Y Julián Uribe, que era presbítero, el vocal estaba Carrera, Uribe y Muñoz. Muñoz era un tipo tranquilo, pero Uribe, como yo le he dicho, era medio orate. Entonces Uribe dijo, saquemos todo el oro y la plata que hay en los templos. Que había hartos templos en esa época. Había mucho cura, mucho templo. Habían 600 frailes en Chile. 600 frailes de los reglares, de órdenes religiosas. Más los presbíteros, que eran un montón. Entonces, entraban por orden del comandante, de la junta, del vocal, que era presbítero, Julián Uribe. Acá están las platas. Cristos de plata, candelabros de plata. Vengan, oro, y los curas escondiendo los cálices. Llegaban con esa cuestión y Carrera dijo, bueno, pesquen todo eso y derrítanlo y transfórmenlo en el lingote. Nos llevamos los lingotes. Eso fue el día 3. El 3, en la tarde de la noche, estaba saliendo la tercera división, lo que quedaba de la tercera división, con estos lingotes, una serie de elementos militares, van cruzando el río, el puente de Calicanto, y ven que la plebe, la gente está yendo a saquear unas casas de gente acomodada. ¿Qué es lo que hace? Entonces Carrera dice, vayan y disparen a estos gallos. Van, le disparan, pero después vengan. Y van caminando por lo que es ahora la Avenida Independencia, que era el antiguo camino del Inca, para ir hacia Aconcagua, para ir hacia los Andes, Santa Rosa de los Andes, lo que es ahora los Andes, para cruzar la cordillera. Resulta que se fueron,
desfilando los últimos soldados y los otros, los lumpen, los flightes ahí. ¡Ah! ¡Se fueron! ¡Pum! Volvieron. Dejar la cagada. La noche del 4 quedó la cagada en Santiago. Los flightes, todos felices. O'Higgins, agotado, como les digo, raja, dice, voy a velar ya, ya no hay orden aquí, nadie manda, yo lo que voy a hacer es agarrar a mi mamá y a mi hermana, mi media hermana, la Rosa O'Higgins, que era Rosa Riquelme, que sé yo, media hermana, y va con ella. Y los Carrera, cada uno con su señora, José Miguel tenía la Mercedes Fontecilla, y bueno, y la gente, todos los patriotas, los grandes patriotas, ancianos, señoras, niños, todo. A los Andes. A huir, miles. Los oficiales huyen al perder la confianza en el general en jefe, pero huyen en grupos. O sea, los oficiales ya no están mandando a la tropa, sino que huyen en grupo. Lo que más huyó hacia Mendoza fueron oficialidad chilena, que después participó en el ejército de los Andes, en el ejército de los Andes y en otro ejército de las Provincias Unidas del Reino de la Plata. Los de Valparaíso, ya les dije, ante las órdenes contradictorias de que había que incendiar, de que había que guardar, qué sé yo, algunos llegaron a Quillota, pero ahí quedaron. La criminalidad y los vecinos dicen, oye, vamos, por favor, esta cuestión no puede ser. En la noche del 4, ¿qué es lo que hacen? Salen a caballo los vecinos y llegan ¿a dónde? Donde ahora es San Bernardo, a orillas del río Maipo. Y ahí en el río de Maipo estaba, ¿quién estaba ahí? Ildefonso, el Orreaga. Y Alfonso Quintanilla. Los super, que pelearon todo ese tiempo sin probar mujer y sin probar colchón de poder dormir. Los tipos pelearon y entonces 400 hombres al mando de Quintanilla valían más que 1400 hombres de Santiago. Los derrotaron, acuérdense, cuando fueron a reconquistar Talca. Y estos gallos eran el ejército de avanzada, la división de avanzada. Entonces Osorio les dijo, ¿qué pasaba? Osorio les dijo, vayan ustedes, son la avanzada. Y los vecinos llegaron y dijeron, por favor, entren en Santiago, que está quedando la escoba, por favor. Ya. Vamos a entrar al amanecer. Y el día 4, el día 5, a las 8 de la mañana, entra Ildefonso Lorreaga y Alfonso Quintanilla con sus pocas tropas a Santiago. Y ahí lo que cuentan los observadores internacionales, 6.000 banderas del rey que salieron de debajo del catre. ¡Wow! La gente enfervorizada, fascinada, que llegaron los realistas. Los mismos patriotas estaban felices porque preferían a los realistas que a los carreras. Por la arbitrariedad. Bueno, ¿y qué pasó? Eso fue a las 8 de la mañana. Redoble de campanas en todas las iglesias. Imagínense los curas que le habían robado sus cristos de plata y sus cuestiones, sus candelabros de plata y cuestiones de oro que tenían, se las habían fundido. ¿Cómo estaban los curas? Llegaron los del Señor. Y en la noche, ¿quién llega en la noche? A las 6 de la tarde llega Osorio con su alto mando, su estado mayor y el ejército desfilando impecable. Otra vez, redoble de campanas, fuegos artificiales. El gozo de la ciudad porque llegaba Osorio. Y Osorio saluda a todo el mundo con una humildad, porque el tipo era buenísimo. Saluda con humildad a todo el mundo y todo el mundo dice,
pero si este es el representante del rey, este es así el rey, como este Osorio, qué maravilla. Osorio era bueno, era muy bueno. Entonces, ¡ah! ¿Qué había pasado? Lo que había pasado a la misma hora que Jesús moría, a las 3 de la tarde, cuando Jesús dice, entrego mi alma, en ese momento, a las 3 de la tarde, es cuando O'Higgins sale de Rancagua. Y después de eso, ya les dije, el incendio se propagó, el incendio llegó donde estaban los enfermos que podían salir, salieron, los que no quedaron, los que cuentan que se quedan en los barrotes de las ventanas, las manos, todos quemándose, que vinieron la soldadesca realista, hizo de todo tipo de cosas que después, todo lo que ustedes imaginan, lo hicieron. Agredieron hasta los niños, hasta los ancianos, todo eso. ¿Por qué? Porque es lo que yo les dije, que yo he comprobado por leer historia militar, que cuando el soldado está más de 24 horas peleando, queda loco. Eso le pasó a los chilenos en Chorrillo. No es que sean malos, están locos. Y estos realistas, sureños, esos chilotes, todos buena onda, bonachones, ¿qué? Locos. Y ahí la oficialidad tratando de parar, de contener esto. Y después al día siguiente, esto duró hasta la noche, al día siguiente con toda esta humareda, todo esto, recolectar 1000 cadáveres y hacer un montón de cadáveres y quemar todos esos cadáveres al norte de Rancagua. Y el mismo día en la mañana, Ildefonso Lorreaga y Alfonso Quintanilla con sus tropas a perseguir a los patriotas. Y se quedó ahí tratando de organizar y dar al día siguiente, ya con orden, dio los agradecimientos a la Virgen del Rosario, porque Osorio consagró esta campaña a la protección de la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario se celebraba en esa época el 2 de octubre. Hoy día se celebra el 7 de octubre, la Virgen del Rosario. Era el 2 de octubre, ese mismo día del triunfo. O sea, fue una cosa sincrónica, que la Virgen del Rosario le había dado el triunfo a los realistas. Y Osorio tenía también dotes de poeta, a veces daba órdenes con rima. Era un tipo ingenioso. Entonces, llegan a Santiago. Chile entero realista. Chile entero quería el orden. Eso ha pasado muchas veces. Y pasó en Francia, la Revolución Francesa. Ya no podía seguir. ¿Quién llegó? Napoleón. ¡Oh, Napoleón! ¡Raja el orden! ¡Ay, ay! Pasamos a la primera página. Son 11. El que se aburra y se interese, puede dejarlo hasta ahí y seguimos después. Pues yo saco esto, lo vomito y después vamos. No quiero saber más de esto. Entonces, el que encuentre que es muy largo, lo deja ahí y vuelve. Porque esto es una línea. Esto, yo les voy a decir una cosa. Esto no está en ninguna parte en YouTube. Este es un trabajo de rigurosidad histórica, de seriedad, que no está en YouTube. En ninguna parte. Hay puros resúmenes, los unos sin panar. Uno puede mentir. Ustedes pueden hacer un currículum de su vida y sale fantástico. Resulta que entre medio han pasado cualquier cagada. Y eso no lo ponen. No lo ponemos, claro. El resumen, tú puedes saltarte cosas. Bueno, esta es la comunicación que hace Osorio al sur. Manda un emisario apenas el 2 de octubre, cuando ya está triunfando, o sea, cuando ya se triunfó, manda, comunique a usted, a ese pacífico vecindario, esto es a Chillán, que haciendo trasnochada una marcha de 5 leguas, que son 25 kilómetros, pasando el Cachapoal al amanecer del día de ayer y sosteniendo un fuego vivísimo, sin cesar, sin comer ni dormir, eso le había dicho que habían comido, es mentira, no habían comido ni dormido también, nadie descansó, por espacio de 32 horas y media, logró este heroico ejército, que tengo el honor de mandar, la victoria más memorable que ha visto este reino. Este completísimo triunfo es debido a la visible protección de la Virgen del Rosario, como que comenzó la víspera de su festividad, el 1 de octubre, y concluyó en su día, el 2 de octubre. Este es el comunicado para el sur, para los realistas del sur.
a Matacaballo, a Chillán. En Chillán un mes celebraron los frailes franciscanos. Un mes celebraron el triunfo realista. Un mes. Comunique usted a ese pacífico vecindario que, haciendo trasnochada una marcha de 5 leguas, pasando el Cachapoal al amanecer del día de ayer y sosteniendo un fuego vivísimo, sin cesar, sin comer, sin dormir, por espacio de 33 horas y media, logró este heroico ejército que tengo el honor de mandar la victoria más memorable que ha visto este reino. Este completísimo triunfo es debido a la visible protección de la Virgen del Rosario, como que comenzó la víspera de su festividad y concluyó en su día. Ese es el mensaje. Entonces, José Miguel se va con Mercedes Fontecilla, O'Higgins con su madre y su media hermana, y la fuga es masiva de todos los, tienen temor a los realistas, salen arrancando, ¿no es cierto? Miles. El coronel de milicias de Colchagua tiene la orden de entregar la ciudad a Osorio. Entonces, cuando llega el Orreaga en la mañana, a las 8 de la mañana, se encuentra con el coronel de milicias de Colchagua, que estaba en el palacio, en la plaza de armas, en el palacio de los gobernadores, y le pasa, aquí está, estamos listos. Y el Orreaga se lo merecía. Y Alfonso Quintanilla también. Fueron los que llegaron primero, antes que Osorio. Fueron los que lucharon. El capitán Molina, Francisco Javier Molina, el que se lució en Rancagua, seguía peleando. Violinista del Titanic. Seguía peleando con Maruri. Maruri y el capitán Molina, guerrero, van defendiendo cada legua de territorio. Y Ildefonso Lorriaga se encontraba con Maruri, y Maruri ya tenía que retroceder porque ya no tenía tropas. ¿Quiénes quedaban? Los únicos soldados leales a Maruri, los únicos soldados leales a Francisco Javier Molina, eran esos músicos del Titanic que estaban ahí. No importa, damos la vida por esto, aunque estemos perdiendo, aunque se está hundiendo la patria. Osorio llega a las 18 horas, como le dije, a las 6 de la tarde, con su estado mayor, con el grueso del ejército, fuegos artificiales. Y llega con una cosa importante, con las banderas patriotas de las trincheras, que tenían un trapo negro de que no se iban a rendir. Llegan con esas banderas y hacen un tedeum y manda a 200 soldados de Quintanilla, jinetes, a buscar a la hacienda de Colina, que la hacienda de Colina era de mis antepasados, de los izquierdos. En la hacienda de Colina, ¿quién estaba ahí? El realista número uno, el obispo nombrado por el Consejo de Regencia, que se llamaba Rodríguez Zorrilla. El nombre es José Santiago Rodríguez Zorrilla. Y lo fueron a buscar porque querían rescatar al obispo. Llegó el obispo. ¡Viva el obispo! Cristo está con nosotros, la Virgen está con nosotros, Dios está con nosotros. Maravilloso, ¿cierto? Ya. Y los trofeos de la bandera de estos impíos herejes que van en contra de Dios y del rey. Ya. Entonces inmediatamente Osorio nombra a un intendente que se llamaba Jerónimo de Pizana, con Z, Pizana. Jerónimo de Pizana era español, llevaba 12 años en Chile y era moderado y cortés, igual que Osorio. Osorio, que quería encargarse de toda la parte militar, de la totalidad del territorio que quedaba al norte, y perseguir a los patriotas, quería perseguirlos hasta la misma bocatoma de Uspallata, del paso de Uspallata, ¿cierto? Donde está ese boquerón para pasar al otro lado. Entonces, Jerónimo de Pizana, moderado y cortés. Inmediatamente, ese mismo día, o sea, fue el día 6, dice: bando número uno, las armas saqueadas deben ser entregadas. El que no las entregue sufrirá consecuencias de perder su vida. Y el que las entrega será recompensado con un peso. No me acuerdo cuánto. Ya. Dos, bando número dos,
se pide erogaciones voluntarias. Ahí fueron todos los comerciantes españoles, mi antepasado, la familia izquierda, que eran todos realistas, felices, weón. ¡Fa! ¡Plata! Pena de muerte para los ladrones. Al tipo que se lo pillaba robando o infringiendo la ley, pena de muerte inmediata, para parar el crimen inmediatamente. Se prohíbe el insulto y el revanchismo. O sea, a los realistas se les dice, momento, contención. No hagan revanchismo. No insulten a los patriotas. Queremos un gobierno de armonía, porque ahora vamos a vivir con el rey en paz y amor. ¿Cierto? Faltaba John Lennon nomás ahí. Ahí estaba John Lennon. Osorio era el John Lennon. Bueno, es verdad, ¿no? ¿Ustedes? Ahora, devolver lo saqueado en el plazo de 6 días. Herramientas, puertas, rejas, ventanas, papeles, tablas. Herramientas, puertas, rejas, ventanas, papeles, tablas. Se habían robado todo. Sexto bando, bando número 6. Se establece un toque de queda. El que transite el de noche se le disparará. Bando número 7. Las personas que han huido a los campos deben regresar en 8 días. So pena de ser mirados como sospechosos. Está bueno. Pobre. Había pachotas que se habían ido para cruzar la cordillera. Habían otros que no, se habían ido a sus campos. Bueno, tenían que volver en 8 días. Todos se pusieron así. Las Heras, el José Gregorio de las Heras, que tenía 200 soldados de línea que eran argentinos, que pelearon antes con el Carlos, con Balarce, que se peleó con O'Higgins y con Mackenna porque tenía otros criterios estratégicos, más bien equivocados. Yo creo que Balarce era más equivocado que los otros. Y se mandó a cambiar a Mendoza y Balarce, y quedó José Gregorio de las Heras con esta tropa, que cuando fue el golpe, el 23 de julio, fue el golpe de Carrera, Carrera le dijo, vengan para acá, a apoyarnos. Y José Gregorio de las Heras, el argentino, dijo, nosotros como argentinos no tenemos que meternos en los asuntos internos, en guerras civiles, ni motines, ni cuestiones raras, subversiones. Entonces se picó. José Miguel Carrera le dijo, ustedes no van a venir a ayudarnos para luchar contra los realistas. Y después lo llamaron urgente y entonces iban llegando a la cuesta de Chacabuco, y cuando llegaron a la cuesta de Chacabuco vieron que venía toda la gente huyendo, miles. Muchos iban con lo opuesto del terror que tenían a los realistas, que se devolvió hacia a los Andes con sus 200 argentinos de línea que eran de primera. Y que los perdimos en su momento para haber peleado. Y llega también en ese momento Juan José Paso. Juan José Paso era el embajador de Argentina en Chile. De las Provincias Unidas del Reino de la Plata. Entonces, Juan José Paso, un tipo muy caballero, un tipo de primera. Entonces llegó y se encontró con José Gregorio de las Heras y le dijo, mira, lo que tenemos que hacer aquí, júntate todos los animales que hay ahí en el Valle de Aconcagua, los que hayan cerca de la ciudad de los Andes, y tíralos por el paso para que los animales vayan pisando la nieve y vayan haciendo un camino para que puedan ir para que puedan ir las personas. Mira, todos miles de gente que viene detrás mío. Ya, mandaron a animales que también servían después para ser comidos. Estos animales con unos guasos atrás, ¿para qué? Para abrir camino en lugares, sobre todo en la zona de Portillo, cuando ustedes van subiendo, esa parte donde hay uno se marea porque va así, 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 los que han pasado, los que han hecho ese camino, va así la cuestión. Impresionante. Lo mismo que cuando uno va a Farellones, va así, así. Llega a Portillo. Entonces arriba ya nieve, un metro, más de un metro de nieve en los lugares. Pase un animal tras otro para poder abrir camino. Fíjense, este es el discurso que les dio Osorio antes de entrar a Santiago. Dijo, soldados, vamos a entrar a Santiago, capital de este desgraciado reino. Es preciso os manifestéis en ella, no con aquella severidad que en la infeliz Rancagua. Los santiaguinos son nuestros hermanos y no nuestros enemigos.
los que ya han fugado, ya se han fugado los enemigos. Usemos con ellos toda nuestra ternura y compasión. Unámonos a ellos con una amistad verdaderamente paternal. Consolémoslos en su desgracia. ¡Qué lindo! Claro, preciso, humilde. Y así entra. Número 2. Página 3. O'Higgins va con su, reunió a 210 dragones, que fueron los que se salvaron de Rancagua. Se pegó su ducha, se arregló, se vistió, salió con su madre, con su hermana, y todos los dragones volvieron a reunirse en un punto en Santiago, mientras estaba la escoba, y dijo, ya, vamos. Se fue con sus 210 dragones y con 74 oficiales. 74 oficiales como Ramón Freire, como Picarte, como Santiago Bueras, etc. Gallos que siempre van, es una constelación de estrellas. Se va con todos sus oficiales y estos 210 dragones y llega a un lugar, ¿cierto? Llega a, cruza Chacabuco y llega finalmente a Aconcagua. Pero pasar la cordillera eran 5 días como mínimo. La gente, los niños, los viejos, todo esto, no tenían carpa, no tenían saco de dormir. A veces andaban con, o sea, tenían que hacer dormir encima de la nieve o dormir en el barro, que se hacía barro. Entonces, las situaciones, no había comida, no había para hacer fuego. La situación era una situación completamente extrema. Extrema, o sea, ahí hubo muertos, gente que quedó congelada, gente que quedó muerta. Unos viejos que estaban en sus casas y tenían que subir todas estas montañas. Impresionante. Y los presos realistas que estaban en los Andes, con toda esta cuestión, se fugan. ¡Pum! Aprovecharon y se fugaron. La José Miguel da orden de no dejar pasar a todo aquel que no sea autorizado por él. Dice, yo voy a dar el pasaporte. Llega José Miguel ahí a los Andes y dice, yo voy a permitir quién pasa y quién no pasa. Yo voy a decir quién pasa y quién no pasa para el otro lado. Entonces, José Gregorio de las Heras y el otro es Alcázar, que también había peleado, este era chileno que había peleado en Argentina, ¿se acuerdan? Fue el que comandó esos 400 que mandó el año 1811 don Juan Martínez de Rosas para apoyar a Argentina. Eso. Este gallo Alcázar dijo, ¿sabes qué más? Este gallo está loco. Olvídalo. Le desobedecieron. ¿Y qué hicieron estos 200 argentinos? Lo que hicieron fue ayudar a la gente a poder pasar la cordillera, protegerlos, darle instrucciones a los niños, llevarlos en el hombro. Eso fue lo que hicieron estos 200 argentinos. Y José Miguel después escribe en el tiempo, dice, comillas, José Miguel dice en sus memorias, estoy cierto de que sin este hombre en Chile habríamos hecho la retirada a Coquimbo y sostendríamos la guerra contra Osorio y estaríamos libres de tiranos. O sea, le echaba la culpa a José Gregorio de las Heras de la derrota de Chile y nada más que porque José Gregorio de las Heras comprendió que había que ayudar a la gente que estaba huyendo, nada más. Ahora, José Miguel tenía un problema que tenía distintas visiones. Entonces él pensaba, como le había recomendado Poinsett, su amigo Poinsett, el norteamericano, de irse a pelear a Coquimbo, que era una locura, porque lo iban a hacer pedazo, iba a durar 2 semanas en Coquimbo. Entonces también era huevón y estaba con su hermano y diciendo, no era una intención seria de ir a pelear a Coquimbo. Más encima se había ido para allá. Estaba ahí en los Andes y estaba esperando que llegara Barrenechea, que era otro oficial carrerino, con los cargamentos, con la plata, con el mazare, que tenía que llegar, que era importantísimo. Si no, ¿qué hacía? Tenía que llegar y este gallo Barrenechea se... Ahí hay toda una serie, es una historia que no está clara. No está clara. El 6 de octubre, Ildefonso Elorriaga se enfrenta contra Molina y Maruri. Molina y Maruna tienen que retroceder.
estos dos héroes gigantes tienen que retroceder. No, músicos del Titanic. 8 de octubre, José Miguel en la cordillera. ¿Por qué? Le manda una carta a Mendoza. No sabe que Mendoza está ya hace un mes gobernando José de San Martín. Y manda una carta donde dice, necesito refuerzos, que nosotros podemos instalarnos en un paso de la cordillera. Está ideando otras cosas, otras fantasías, que era ponerse en uno de estos barrancos de la cordillera y de ahí disparar, y que llegaran refuerzos argentinos de ahí contraatacar. Esa cuestión es de cabro chico. Entonces llegaron estas cuestiones, le llegó esta carta a José Miguel, a José de San Martín, y dijo, yo no tengo tropa, no tengo cómo mandar ayuda. No podemos hacer nada, lo que tenemos que hacer es, pescó mil mulas y mandó mil mulas a encontrarse con los otros animales para que esos animales pudieran servir para el transporte de los civiles, sobre todo. Entonces, en ese momento, llega Ildefonso de Lorreaga a donde comienza el camino ya de los Andes, donde comienza el camino para pasar la cordillera. En ese lugar llegaron, a ese lugar llegaron la plata que se habían robado o decomisado, como quieren llamarlo, de los templos de Santiago. Y llegó Ildefonso de Lorreaga y ¡fua! Esto es de nosotros. Y José Miguel tenía gente para contraatacar e ir a rescatar la plata, pero cuidaba mucho su integridad física, se fue huyó hacia la cordillera adentro, perdiendo los recursos. Iba con algunos recursos, llevaban sobre todo oro, escondido en algunas partes porque no se encontraron, y después sacaron a relucir este oro en Buenos Aires, cuando estuvieron en Buenos Aires. Entonces, para proteger la retaguardia, José Miguel les dice a Maruri, ¿no es cierto?, y a Francisco Javier Molina, a Nicolás Maruri, a estos dos grandes héroes, que son los increíbles, les dice, bueno, pónganse aquí en la quebrada, en la ladera de los papeles, se llamaba, la ladera de los papeles, y ahí en la ladera de los papeles, resistan. 200, quedaban 200 fusileros con su pecho caliente ahí, resistiendo. Entonces, Ildefonso Lorreaga llegó y fue rechazado. Entonces, mandaron pedir el refuerzo, llegó Osorio a los Andes, llegó el mismo Osorio a dirigir las operaciones, y mandaron a Quintanilla, esta vez con 400 de los típicos de Quintanilla, sus guerreros, sus guerrilleros, y hicieron retroceder finalmente a Maruri y a Molina, y los fueron persiguiendo, y capturaron. ¿Qué capturaron? Primero, le hicieron el balance el siguiente: 36 muertos, 200 prisioneros, 9 piezas de artillería, los caudales eran 135 mil pesos en plata, en lingotes de plata, mucha munición de cañón, 300 fusiles. Ay, ay, Quintanilla no fue con su guerrillero, fue con 400 carabineros. Es un error de detalle. Ahora, Osorio de los Andes, satisfecho con esto, se va a Valparaíso. Y en Valparaíso toma posesión de Valparaíso y manda un destacamento a Quillota, donde quedan 4 gatos, ahí se rinden, bandera blanca, toma Quillota. ¿Cierto? Y ahí dice él, tengo que mandar informes al virrey, pero no voy a usar la Sebastiana, que era la fragata que había ahí, la Sebastiana que iba para el Reino de Chile porque la necesitamos. Porque las instrucciones del virrey era que había que mandar prisioneros a la isla de Juan Fernández. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? Con la San Sebastiana. Entonces, ¿qué más hay? Había otra goleta que se llamaba la Mercedes. O sea, la Sebastiana era una fragata grande, la otra era una goletita, que estaba pero chatarrienta, no servía para nada. Tuvieron que repararla a ritmo rapidísimo. Y el 19 de octubre, zarpa para el Callao. El 19 de octubre. Logran poner las velas y mandan a 9 soldados con las 9 banderas capturadas en Rancagua. Esas banderas con su trapo negro.
y otras banderas que capturaron también en la cordillera. Entonces llega la Mercedes, llega a El Callao el día 6 de noviembre. ¿Qué le han dicho? ¿Qué pasó ahí en Lima? ¡Pum! ¡En Lima! ¡Fiesta grande! Llevan las banderas a donde está el templo de la Virgen del Rosario. Porque eso es lo que pidió Osorio, que le gustaba rezar el rosario. Se llevaron ahí con las banderas. Las banderas de los patriotas, de los herejes, ahí están. Los templos, los curas, todos felices. Después una comida apoteósica en el Palacio de los Virreyes. Abascal inflado con su vanidad y su ego, lleno de felicidad, y manda a comunicar esto al Cusco, donde estaban los rebeldes, donde había lucha, al Alto Perú, que estaban peleando con los argentinos, ya llevan 4 años peleando con los argentinos, y a Nueva Granada, que es Colombia, y a México, y a España, el triunfo absoluto de Rancagua. Y la Gaceta, el diario oficial, la Gaceta del gobierno del virreinato, dice al día siguiente: la guerra de Chile se mira en el día terminada con la mayor rapidez y cordura, no habiéndose apartado el jefe Osorio del camino trazado por el genio de nuestro virrey. ¡Qué chupame! ¡Adulador en un gallo! Entonces, esto después, con el tiempo, al mes después, le llegó esto, porque llegaba este diario a Chile, y lo leyó Osorio, y se indignó, y escribió una carta. Y esa carta que hizo Osorio significó la derrota de los realistas. Porque Osorio, al escribir esa carta a la Gaceta de Lima, le pisó los callos, le pisó las huevas, digamos, al orgullo, a la vanidad de Abascal. Al vanidoso de Abascal. Y Abascal le agarró mala y dijo: no lo voy a echar ahora, no lo puedo echar ahora. Pero apenas pueda lo voy a echar. Y después viene el famoso Marco del Pont, que era un ahuevonado. Y era un estúpido. Y era un típico tipo débil que es represivo con los demás porque era un... Bueno, no vamos a hablar más cosas. Después lo vamos a ver en su momento. Pero significó esto. Esta publicación de la Gaceta, tan aduladora, que dice: no habiéndose apartado el jefe Osorio del camino trazado por el genio de nuestro virrey. ¿Y qué respondió Osorio después? Se picó, dijo: señor director de la Gaceta, he leído con bastante admiración la Gaceta del 12 pasado, que, entre otras cosas, dice, comillas, del camino trazado por vastos planes que le habrían sido confiados, cierre de comillas, por nuestro genio, el virrey. Este camino y estos planes, que no fueron vastos ni finos, seguía criticando, punto suspensivo, yo estoy resumiendo. ¡Ah! ¿Cuánto puede la adulación? Yo soy enemigo declarado de la adulación. Eso se publicó, esa respuesta de Osorio se publicó en la Gaceta de Lima. Y significó el triunfo patriota, porque Osorio era un tipo criterioso, que quería buena onda, andaba en la onda de John Lennon. Ya. Entonces, como les contaba, la Sebastiana quedó para Chile y la Mercedes, que era una coleta, llegó al Callao. Se va a esta página. Vamos con la otra. El virrey Abascal estaban enfatuados. Y los demás líderes realistas creían que esto era simple desorden. O sea, que el tema de la plata patria vieja en Argentina, en Chile, todo lo que había pasado era simplemente porque, como el rey estaba cautivo, estos gallos se desordenaron. Estos criollos inferiores, estúpidos, desordenados, que no saben gobernar. Más encima lo hicieron todo mal, ni siquiera sabían organizar ejércitos. Nos sacamos la cresta. No comprendían que el movimiento patriótico tenía raíces profundas y una fuerza de expansión muchísimo mayor. Eso no se lo soñaban. Así escribía Abascal, decía: ¿qué ser racional creerá
que el expirante Buenos Aires, el expirante, el que está falleciendo Buenos Aires, proyecte contra Chile una expedición capaz de subyugarlo. Abascal, te quedaste. Los éxitos a veces son muy malos. ¿Qué diría Piñera? Los éxitos. Sí, son malos, consejero. Celebraciones en Lima. Ya lo hemos dicho, ¿cierto? Ya. Celebraciones en todo Chile. Siguieron las celebraciones. Procesiones, fuego de artificio, niños disfrazados de ángeles, te deum de agradecimiento, ¿cierto? Y la situación internacional. La situación internacional era la siguiente. España libre de los españoles, de los franceses. La invasión francesa liquidada. Estamos ya adentrando en el 1815, que fue el Congreso de Viena. Napoleón había sido derrotado por segunda vez en los 100 días en Waterloo. Es decir, ya 1815 es el momento en que empieza a regir la Pax austríaca, llamémoslo así. O sea, Rusia, Austria, Prusia, Francia, Inglaterra, en paz. Se acabó Napoleón. Y España, con su Fernando VII, que se había cagado en los liberales y en la constitución de Cádiz de 1812, y había instaurado el absolutismo, asesorado por unos imbéciles que pensaban, igual que Abascal, de que esto eran revueltas nomás, que la habían a aplastar con represión. Mala política. Era el momento de haber hecho, como dice alguno que comentaba ahí, la Commonwealth hispana. No había ocurrencia. Ya. Lo que no fue, no fue. Habían mandado ya mil, los primeros españoles que llegaron fueron los 1000 talaveras que llegaron a Lima, 1813, y sirvieron en la reconquista chilena. Pero después enviaron una expedición de 10.000, que se llamaba la expedición, famosa expedición de Murillo, a Venezuela y a Colombia. Es decir, Simón Bolívar tuvo que enfrentarse a desafíos mucho más grandes militarmente. O sea, Simón Bolívar fue un genio militar. El genio militar realmente es el único, porque José de San Martín era un gallo buena persona, y un gallo que organizaba ejércitos, y un tipo que era todo muy bonito en José de San Martín, pero no era el genio ni el coraje ni el que tenía. O sea, en el fondo, Simón Bolívar era como la reunión de O'Higgins, como la sumatoria de O'Higgins y San Martín y más. Pero era también moralmente, como persona, no es muy, muy agradable. Yo leí unos tomacos de Encina, de Bolívar, muy entretenido. Ya, son en total 27.000 soldados españoles que pasaron a América. Está registrado, 27.000. Es poco, porque en esa época cualquier país europeo, España podría haber sacado 100.000, pero eso en temas de guerras europeas, sacaban 100.000 soldados. Como estos lo miraban en menos, tiraron 27.000. Y la famosa expedición de Murillo, 10.000. Osorio, muy bondadoso, pero tiene que obedecer. Obedecer. Son 14 puntos que le mandó Abascal que tenía que cumplir. 14 puntos. El cabildo, que había sido elegido, adicto a la junta de carrera, huyeron todos, pero quedaron 4. Y esos 4 se declararon realistas. Y ahí entonces Osorio manda a abrir otro cabildo con criollos realistas y realistas españoles, comerciantes españoles sobre todo, gallos ricos. Y el 9 de octubre manda una carta, el cabildo manda una carta al virrey del Perú y le pide que Osorio sea gobernador. Todavía no llegaba la carta de Osorio, donde la carta a la Gaceta, donde decía esta cuestión, es una adulación. Ya les conté eso. Y fue muy importante esa carta. ¿Dónde se me metieron? Acá está. Ya. Bueno, la expedición a Quillota, como les dije, fue fácil. Después en Valparaíso, el Orreaga
Se embarca en la fragata y llega a Coquimbo. En Coquimbo desembarcan, van hacia La Serena y los gallos dicen: bandera blanca, listo. Agarran a los cabecillas patriotas para Valparaíso para hacerle un sumario y piden 60 mil pesos. Y los gallos tienen que soltar 60 mil pesos, todos los de la zona del Valle del Elqui y de Huasco. Y después Leandro Castilla, que era el que había peleado con, me acuerdo, en la zona de Rere, cerca de Concepción, cuando fue este otro bruto y iban a atacar de sorpresa y tocaron los tambores. Es el famoso Leandro Castilla, llegó a Copiapó, también castigó a los cabecillas patriotas y hizo un impuesto forzoso de 40 mil pesos y se secuestraron los bienes de los patriotas y sacaron más plata. ¿Por qué? Porque realmente llegaron a un país devastado, los realistas. Un pago de altas contribuciones. Y ahí llegó un realista a gobernar en La Serena que se llamó Manuel Antonio Mata. Que era realista, era tan buena persona que al final lo acusaron de que estaba para el otro lado y lo bajaron del cargo. Pero ese es un famoso Manuel Antonio Mata, de ahí ven después otras historias familiares de gente pudiente chilena. Y lo primero que hizo en Santiago Osorio fue reconstituir la Real Audiencia. Y era fácil porque don José Santiago Concha, que era el que había estado cuando fue el tema del Conde de la Conquista, el 18 de septiembre, ¿se acuerda? Cuando fue destituido Carrasco, en esos 2 meses, el que más tuvo participación fue este José Santiago Concha. Entonces lo nombran de nuevo oidor de la Real Audiencia. Y don Prudencio Lazcano, y estaba en como suplente, porque era criollo, era de Chillán, José Antonio Rodríguez Aldea, que ya le dije que podía ser ministro de O'Higgins, y el que había firmado el Tratado del Cane. Entonces Prudencio Lazcano dice, vamos a instaurar algo que ya existía en España, después de lo que fue cuando ganaron a los napoleónicos, llegaron e instalaron unos que se llamaban los tribunales de vindicación y algunos llaman de purificación. Tenían esos dos nombres. Estos tribunales los usaban en España para, oye, tú apoyaste a Napoleón, al rey intruso, a José Bonaparte. No, no, es que yo estaba equivocado, estaba medio loco, ahora estoy súper bien, ya, te perdonamos, ya. Entonces, más o menos, ese era el toque. Entonces, los españoles, muchos españoles que a su pesar obtuvieron carta de ciudadanía, que tuvieron que hacer genuflexiones a los realistas, dijeron, mira, nosotros teníamos miedo, ya, te perdonamos. Y hay otros que no se perdonaban. Entonces, hay unos que se perdonaban y otros que sí. Pero muchos, la idea de estos tribunales de vindicación o de purificación era más que nada que lo que ellos decían, he cometido un pecado grave. Estuve con los patriotas, pero yo me arrepiento, por favor, perdónenme. Eso era, ¿ya? ¿Quién mandaba al tribunal? Don José Vicente Izquierdo, un tío abuelo mío. Manuel Undurraga, Juan Antonio Fresno y Francisco Echazarreta. Ya, estos son los gallos que están ahí. Te vas a portar bien ahora, ¿eh? Ahora estamos con el rey, así que te portáis bien. Ya, eso era. Llegó, por ejemplo, Tomás O'Higgins, que era un primo de Bernardo O'Higgins. Tomás O'Higgins había sido intendente de La Serena. Y el gallo dice, mire, yo tuve que ser. Y era un. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando estaba Carrera en la campaña del 13, cuando fue el combate de San Carlos y el sitio de Chillán, todo eso, que desperdició a Tomás O'Higgins, que era un militar de carrera con muchos conocimientos, que era del mismo nivel que Mackenna. Y este, bueno, fue y se acogió al perdón. Y también el Raimundo CC, CESSE, CC, que era otro gallo que había estado para lado y lado y era un español. Y este Rodríguez Aldea hace un listado de los curas rebeldes. De los 600 frailes que hay en todo Chile, hay 80 que están mal. Esos gallos tienen que los mandan a retiro, que se vayan a hacer retiro. Eso era lo que se hacía el castigo. Que se vayan ahí a un lugar que no lo conoce nadie, que hayan dos pelagatos. Ay, ay. Entonces, la corbeta Sebastiana regresa de Copiapó con la plata, con los prisioneros, y esta corbeta Sebastiana la arreglan y todo, y ahí llegan los acusados de Concepción, los acusados de Talca, los acusados de Curicó, de San Fernando, de Santiago, todos los patriotas acusados.
¿Quién se encarga de todo eso? El famoso, el que empieza a tomar mucho protagonismo, el capitán Zambruno, que era el capitán de los Talaveras. Estaba Rafael Maroto, coronel, y el capitán Zambruno, que era un tipo bruto. Acuérdense que en Rancagua empezaron a disparar los patriotas en la trinchera sur, ¡pah! Cañonazo, ¡pah! Y el tipo le enfrentaba las balas, venía con toda tranquilidad, ponía los cañones ahí, hacía una trinchera. Era un gallo que había peleado contra los franceses todos los años y antes. Era un gallo de toda la vida peleando. Entonces, pero Zambruno era un verdadero, una verdad, era una caricatura, era un bruto, un imbécil, era un represor estúpido. Que siempre llegan estos gallos represores, mandos medios, que dejan la escoba. Y Osorio después tenía que responder frente a esa cagada que se mandaba Zambruno, y Osorio quedaba desprestigiado. Entonces empezaron a recoger personajes con escasa culpabilidad, que ofenden los sentimientos de justicia y que excitan el odio y da mayor ardor a la resistencia futura. Esto es palabras de Barros Arana. Personajes de escasa culpabilidad que ofenden los sentimientos de justicia y que excitan el odio y da mayor ardor a la resistencia que vendría después, futura. ¿Por qué? Porque ya lo, Osorio ya lo tenía claro. Los más complicados se fueron a Mendoza. ¿Y quiénes quedaron? Puros viejos. Puros viejos. Viejos respetables. Los que habían hecho la primera junta, el primer congreso. Todos estos patriotas. Juntan a 200 presos, la mayoría de avanzada edad y de honrosos antecedentes. Listados. ¿Los mandan a dónde? Llenan la corbeta a Sebastiana, los llevan como llevaban a los esclavos negros que cruzaban el Atlántico. Era peor porque se demoraban todo el Atlántico. Abajo, o sea, estaba encubierta, la cubierta tiene como una entrada, un socavón. Y abajo hay una galería, una bodega, y ahí van todos. ¿Qué hacen? Pipí, caca, se marean, vomitan, les tiran agua, toman agua. Les meten una manguera para que puedan respirar. Entonces los gallos están ahí, unos viejos que estaban acostumbrados a sus palacios, que eran aristócratas, están metidos ahí 8 días y ocho noches desde Valparaíso hasta la isla Juan Fernández. En la isla Juan Fernández no hay nadie, tiene que bajar los soldados, poner unos cañones, qué sé yo, construir algunas chozas, y ahí se quedan estos tipos en las chozas viviendo 2 años. Después hubo algunos perdonazos, otros tuvieron que volver. ¿Y por qué hizo esto Osorio? Porque era orden de Abascal. Una orden absurda y ridícula. Pero Osorio dijo, chiquito, tengo que obedecer. No me queda otra que obedecer. Y después, como tenía, le tenía confianza a Zambruno, Zambruno se mandó unas cagadas. Era peor que el Conchera. Ya, ¿quiénes eran? Nombremos a estos grandes hombres aristócratas. Don José Antonio Rojas, el que había estado prisionero. Este es el padre, el primer padre de la patria. José Antonio Rojas, que había estado con los dos Antonios, que eran los franceses en 1770 y tanto. ¿Se acuerdan? Y esos franceses los llevaron y terminaron toda su vida presos en las casamatas del Callao por haber ideado una República Independiente en Chile, 2 franceses. ¿Y quién los secundaba? Los 3 Antonios. Lo vean, verlo en internet, los 3 Antonios. José Antonio Rojas, que fue el que causó la caída de García Carrasco. García Carrasco llegó, los mandó, los capturó con el papá de Manuel Bulnes, se llamaba Manuel Bulnes, papá, los agarró y los mandó a Valparaíso, ¿se acuerdan? Con el Pérez, Francisco Antonio Pérez, y el otro que era el joven, esos eran 2 viejos, y el otro joven. Bueno, este José Antonio Rojas estuvo ahí en la isla, después se le dio un perdonazo por su edad, a los 72 años, llegó a Valparaíso, pero en Valparaíso no pudo ser libre, quedó dentro de una casa, y en esa casa murió sin ver el triunfo de Chacabuco, sin ver realizada la independencia de Chile, murió deprimido,
con todo lo que les significó el haber tenido esas ideas, nada más que las puras ideas. El exdirector supremo, Francisco de la Lacha, que se había retirado todo tranquilo cuando hizo el golpe de Carrera, le dijo, yo me voy a ir a la casa a cuidar a mi señora. Se fue a cuidar a su señora. Y no se opuso al golpe de Carrera. Los vocales de diversas juntas gubernativas, Juan Enrique Rosales, ese que le mandó un cachuchazo, un golpe, el Julián Uribe, que lo quito. El Ignacio de la Carrera, el papá de los Carrera, que después de eso volvió todo enfermito y le preguntaron, pucha, todo esto lo he vivido por mis hijos. Dio su vida por su hijo. Siempre decía, no se metan en líos, cabrito. Cabrito, le gustaba meterse en líos. Entonces ahí, Ignacio de la Carrera. Sombrero. Juan Enrique Rosales, Ignacio de la Carrera. Martín Calvo Encalada. Pedro José Prado, que había sido de una junta de carrera. José Santiago Portales, también de un vocal de una junta de carrera. José Ignacio Cienfuegos, vocal de la junta de carrera, que fue, no, de la junta de José Miguel Infante, que fue a imponer el mando de O'Higgins en Concepción. Este fue el presbítero José Ignacio Cienfuegos, que era presbítero de Talca, que logró su objetivo. Destitución de carrera y poner a O'Higgins como general en jefe. Francisco Antonio Pérez, que había sido junto con Juan Antonio Rojas. Agustín Eizaguirre, famoso. Los presidentes del primer congreso, Juan Antonio Valle. Joaquín Larraín, el presbítero Joaquín Larraín, el jefe de la familia de los 800, que cuando fueron a la dehesa a ver unos caballos y unas cuestiones, estaban en la hacienda de la dehesa con José Miguel, y le dice, yo tengo todo ubicado, todo el Estado está con nosotros, tenemos el Congreso, tenemos toda la familia nuestra. Y Carrera le dijo, ¿y quién tiene las bayonetas? Y ahí se asustó, y ahí vinieron los golpes militares de noviembre, eso fue después del 4 de septiembre de 1811. Y ahí estaba el famoso Joaquín Larraín, que era el prefítero jefe, el patriarca de la familia Larraín. Manuel de Salas, viejo ya, Manuel de Salas, viejo. El que sabía más de ciencias en Chile y de matemáticas. Juan Egaña, el que armaba fantasías de constituciones y después siguió construyendo constituciones que no servían para nada. Era poco práctico. Mariano, su hijo. Mariano, el joven. Un genio. De Cuenca. Diego Larraín, el secretario, el alférez real, el que fue ardoroso en la deposición de García Carrasco, Diego Larraín. Mateo Arnaldo Havel, el que había traído la imprenta. Mateo Arnaldo Havel, que era sueco, después fue norteamericano, después se enamoró de una chilena, era chileno. Y en ese momento era cónsul. Era cónsul de Estados Unidos. Y lo agarraron y dijeron, no importa nada. Tú eres cónsul oficial de Estados Unidos, pero tengo la protección de inmunidad diplomática. A la mierda con esa cuestión. Te vas y nomás a la Sebastiana, abajo, en la bodega, cagando, meando, vomitando. Y oliendo a todos los otros callos. Con un par de frazadas y sin colchones y después sin ropa de cama. Si no tenían ropa de cama. Eran unas chozas peor que los indios. Tal. Rosales. Rosales le acompañó una hija y un hijo. Y los testimonios de que la hija era una mujer increíble. Aparte que era una mujer distinguida y hermosísima. Esta se cuidó su virginidad, su castidad en esa época, que era muy riguroso en eso, y además que estaban todos vigilados, así que estaba bien. Y ella se dedicó los 2 años a cuidar a su padre, que estaba bastante a maltraer, porque ya era viejito. ¿Ya? Juan Enrique Rosales. Y Manuel de Salas, que estaba viejito también, fue un hijo a cuidarlo. O sea, esos fueron voluntarios. Después escribió Juan Egaña, que no tiene buena pluma porque es muy complicado y muy pedante, porque nombra cosas de los griegos, de los romanos, para demostrar su sabiduría. Se estilaba en esa época eso porque nadie sabía esas cosas. Tú leías un poco de Homero y ya era seco. El chileno consolado en los presidios. Se editó en Londres en 1826. Eran 2 volúmenes donde contaban todas estas aventuras y peripecias y sufrimientos en la isla de Juan Fernández.
Ya, ¿cuánto llevamos? No sé cuánto llevamos. Yo les digo que, que llevamos tiempo. Pero les digo lo siguiente. Yo hablé con mi hijo me dijo, hazlo largo. Ya, lo hago largo. El que quiere seguir, corta, después sigue. Porque ahora empezamos con San Martín. San Martín, 25, nació el 25 de febrero de 1778, en Yapeyú, que era la capital de los cinco distritos. Eran 30 pueblos de las misiones jesuíticas. Los jesuitas habían educado, civilizado y cristianizado a los, ¿cómo se llaman estos? Ustedes saben, los famosos, los indios de Paraguay. Ya se me va a venir la... Entonces, en las misiones jesuitas. Era el cuarto hijo de un capitán español. El capitán español era el teniente gobernador, era teniente gobernador de ese lugar. Entonces, después estuvieron 3, 4 años ya. José de San Martín llegó a Buenos Aires, estuvo un par de años en Buenos Aires y ya a los 9 años estaba en España, porque la familia era española. O sea, estuvieron un rato en Argentina. O sea, ¿qué se acordaba San Martín de Argentina? Con 9 años uno se acuerda re poco, si la verdad, no era muy argentino con sus cosas. Era cadete, entonces empezó a los 9, a los 11 años su carrera militar. Porque la familia tuvo problemas económicos, era una familia noble, pero de pocos recursos. Entonces, no me acuerdo, creo que murió el papá, no me acuerdo los detalles, yo no soy experto en San Martín, pero lo que sí que estaban con problemas económicos, entonces metieron a este chico a los 11 años al Regimiento de Infantería de Murcia, que está en la costa mediterránea. Y ahí se forma en todo lo que son la formación militar y comienza su servicio ya activo en 1791. En África, en los presidios que tenían los españoles en África, o sea, en Marruecos, y se dedicaban a disparar a los moros eran los musulmanes, los bereberes que andaban por ahí leseando, le disparaban y eso era todo, eran unas guerras defensivas. Después le tocó guerras defensivas también contra los revolucionarios de la Revolución Francesa. Acuérdense que la Revolución Francesa fue atacada por los ingleses, por los prusianos, por los austríacos, por los españoles. Todo el mundo los atacó. Entonces tuvieron un momento en la época de la Convención en 1800, mil, perdón, 1792. París era de una actividad frenética. El pueblo parisino hacía cañones, 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 fusiles. Tenían la fábrica, los gallos. No es como en Chile que no tenían fábrica. Tenían fábrica y tenían la pasión, las ganas. Era una revolución fantástica en ese momento. Y me pido mi disculpa, que no, en un video la otra vez dije que era porquería. Lo que dije yo, que la Revolución Francesa es una porquería al lado de la norteamericana. Nada más. Es una manera de expresar de forma extrema. Pero bueno, no es una porquería. Perdón. A veces uno se expresa con mucho hiperbolismo, ¿ya? Entonces, le tocó entonces estar en los Pirineos aguantando el ataque, porque al final, o sea, quisieron destruir la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa en esa época, con el pueblo, con el corazón ardiendo, estaba joven la Revolución Francesa. No estaba como después cuando fue el directorio, cuando llegó Napoleón, ya fue, se caía sola. Estaban agotados de revolución, no querían más revolución. Pero en este caso, y se fue todo hacia el orden, pero en este caso estaban con toda la pasión. Entonces, como les digo, en París hacían cañones a cada rato, sacaban cañones y sacaban tropas, milicias. Lo que más faltaba eran oficiales, por eso que Napoleón, de ser un gallo joven, llegó a general a los 24 años, porque no había gente. Entonces, en esa época había ascensos rápidos. Y este José de San Martín le tocó ahí pelear. Tuvo en total ahí 8 combates. Estaba entre los 16 y los 19 años. Ya era un cabro, ya en esa época era ya... eran más maduros en esa época. En 1798 estuvo 1 año y 1 mes embarcado en la Dorotea, una fragata. Y el 15 de julio, terminó eso el 15 de julio de 1798, después de 1 año y 1 mes que estuvo ahí, terminó porque hubo un combate naval trágico y heroico, donde se rindieron, pero después de haber quedaron casi todos muertos, se salvó ahí este hombre, José de San Martín. En 1800... Su vida de cuartel es intachable, sin anotaciones negativas, obediente, austero, lleno de sobriedad y disciplina. Entonces este gallo era un 7, pero no lo ascendían igual que a los españoles. Entonces él, por haber nacido
en Misiones, en el Virreinato de La Plata, era castigado por haber nacido, si era un español 100%, pero ya el hecho de haber nacido le significaba un peso en su currículum. Y eso le daba rabia, si esta cuestión no tiene que ver, es una injusticia. Esa es una disposición que casi yo diría el principal detonante de la revolución hispanoamericana. Los criollos postergados. ¿Por qué los postergan? Ustedes son de segunda categoría, ¿por qué? Si se la pueden, se la pueden. Competencia, vamos. Si se la puede usted para ser general, sea. Si quiere ser administrador del Reino de Chile, sea. Pero no, tenían que ser del peninsular. Como lo he dicho en su momento, en su comienzo, el siglo XVI, incluso el XVII, podría ser justificado porque era... Porque los que nacían acá eran todos medio brutos, que ya era tan lejana la comunicación con la península que los que eran blancos, por decir así, los que eran blancos, hijos de españoles, se ponían guaso bruto. Entonces no tenían... Pero eso se fue cada vez y había que darle oportunidad, había que darle educación y tirarlos por arriba. Pero no, los tiraban para abajo. Ay, entonces... En sus ratos de ocio se dedica a incrementar sus conocimientos. Era un tipo muy disciplinado consigo mismo, muy serio. 1804, a los 26 años, es capitán del batallón, lo elevan al rango de capitán del batallón de infantería ligera de Cádiz. 1808, se produce la invasión francesa y los curas enardecen a la población en Cádiz. Él estaba a cargo de la guarnición en Cádiz, de una parte de la guarnición, y tiene que proteger al pobre hombre que era el intendente, que lo acusaban de ser colaborador con los franceses. Entonces llegaron un montón de curas con un pueblo fanático a matarlo, a descuartizarlo. Y este incidente se llamaba Francisco María Solano. Bueno, ¿qué pasó? Que lo protegió José de San Martín y después este otro se huyó por unas casas y lo encontraron y lo hicieron pebre. Lo mataron, la plebe lo mató. Así de loco los españoles. Ahí me recuerdo a Escobotado. Antonio Escobotado es un autor español libertario, liberal, mucho más que liberal, donde él habla, tiene un libro sobre las drogas, donde él ha probado muchas drogas y establece cómo son los distintos, tiene taxonomía, no sé cómo se llama, se me olvida el nombre, pero los resultados, la experiencia, y hacía experiencia con distintas drogas. Y acá tiene un libro que se llama Los enemigos del comercio, que yo lo leí, muy bueno, y en ese enemigo del comercio habla en el fondo de las sociedades clericales militares. O sea, España era la sociedad clerical y militar por antonomasia. ¿Qué eran los destinos? ¿Ser militar o ser cura? Esos dos destinos. Y militar porque eran expansivos, eran como los romanos, o sea, imperio nomás, vamos para adelante, a lo bruto. En cambio los otros, los holandeses, los ingleses, los franceses, los alemanes, los italianos, empezaron a hacer algo distinto, que fue el ascenso a la burguesía, de hacer cosas, de fabricar, etc. Los amantes del comercio, la Liga Hanseática en Alemania. Muy bonito el libro, son varios tomos, no me acuerdo, pero entretenido, Escobotado. Y ahí reflexiona José de San Martín y dice, esta España está hecha pebre. No es solamente, o sea, está bien ya, estamos invadidos por los franceses, pero ustedes, ¿por qué nos invadieron los franceses? Porque los reyes eran unos idiotas, unos no tenían altura moral, ni el Carlos IV ni el Fernando VII, no sirven para nada, y la corte corrupta, y todos viven sin trabajar, o sea, el premio del noble es el que pueda acreditar para tres generaciones hacia atrás de que no ha sido comerciante, que no ha tenido un taller de artesano. O sea, el ser artesano, el ser comercial, el tener obras de producción era mal mirado. Entonces tú eras noble en la medida en que tú llegabas ya tres generaciones sin trabajar. O sea, al revés de lo que deben ser las cosas. Entonces te decía, España no se iba a nada. Entonces se acordó, dije, yo nací en Río de la Plata, allá en Misiones. Y se juntaban los jóvenes aristocráticos que habían nacido en esos lugares y que muchas veces ni se acordaban de esos lugares, como José de San Martín.
se acordaban de eso, se acordaban de su infancia. Otros habían llegado a la adolescencia, como en el caso de José Miguel Carrera. Entonces, estaban peleando ahí por España y se juntaban y formaron las logias. Y ahí se formó la logia, Lautaro. En honor al mapuche chileno, Lautaro, famoso. ¿Por qué? Porque fue que le sacó la cresta a los españoles. Y finalmente, los mapuches demostraron que siguieron independientes y eran independientes en ese momento. Era un país aparte. Los mapuches habían obtenido los 200, entre 200 y 220 caciques, tenía cada uno su territorio, tenían caballos, tenían vacas, tenían chanchos, tenían gallinas, tenían todo lo que traían los españoles, uva, tenían todo lo que traían los españoles, y libertad, y terreno, territorio para ellos. ¡Qué mejor! Independencia de los mapuches. O sea, ese país mapuche era el de Cue. O sea, pues se peleaban entre ellos, sí. ¿Por qué? Porque tenían mucha demografía, o sea, el crecimiento demográfico tenían que pulirlo de alguna manera. Entonces eran sociedades guerreras. Bueno, entonces, las rivalidades chocantes de las cortes, las intrigas, los conflictos, las guerras ancestrales, el empobrecimiento de España, que España pasaba a ser un títere de Francia o pasaba a ser un títere de Inglaterra, era secundaria, de ser el más grande imperio a ser una cuestión, un coloso con pies de barro. Entonces vieron esa debilidad de España y vieron, dijeron, en América está el futuro. Así como hicieron, como se hizo esta revolución en Norteamérica, es la luz. Ahí está la luz. Vamos para allá. ¿Y cómo quiénes lo hicieron? Los masones. Vamos, seamos masones. Pero eran masones como se lo imaginamos ahora, que son los enemigos de la iglesia. No. O'Higgins era masón, o sea, era parte de la logia. Era una logia política más que nada, más que filosófica. Eran gallos que no tenían mucha cuestión filosófica, eran prácticos, políticos. O'Higgins, imagínense, era de la logia de Lautaro y después del combate, de la batalla de Maipú, dice, hagamos un templo aquí para la Virgen del Carmen. Ya. Bueno. José de San Martín, 33 años. Tenía 33 años. 22 años en el servicio activo. Y dice, siempre se estaba postergando, se posterga sistemáticamente a los oficiales americanos. Y los oficiales americanos se reúnen y dicen, esto no puede ser. Volvamos a América, ya que ahora hay juntas de gobierno. Es el momento. Pero el Consejo de Regencia dijo, aquí estos gallos se van a ir a hacer revueltas allá. No, señor. No vamos, permiso. Acuérdense que José Miguel Carrera lo metieron preso por querer venir a Chile. Entonces, estando preso, habló con los representantes del Congreso de los patriotas chilenos que estaban ahí, no me acuerdo cuáles eran los dos nombres, y estos gallos hablaron con el Consejo de Regencia y dijeron, no, si este gallo es súper tranquilo, no pasa nada. Ya. Y pudo volver José Miguel Carrera. Y estos gallos no, ya se había cerrado esta cuestión. Dijeron, no, no vamos a caer de nuevo, no nos van a hacerle eso. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Este gallo llegó con el famoso, por acá lo tengo, no, Sir Charles Stuart. Ahí estoy pronunciando bien. Sir Charles Stuart. Entonces este gallo llegó y dijo, no, Consejo de Regencia, yo quiero que el señor José de San Martín, que es capitán, lo quiero en Londres porque tengo que hacer esto y esto. No me acuerdo, un cuento. Consejo de la Regencia aprobó y salió. Salió en plena guerra. ¿Y para dónde se fue? A Londres. ¿Y en Londres se encontró con quién? José de San Martín, libertador de Chile, se encuentra con un venezolano que se llamaba Andrés Bello, un joven brillante, que sabía de todo. Venezolano, que después llegó a Chile y fue el que, ¡ah! Maravilla de maravillas, don Andrés Bello. Se encontraron ahí. Y se encontraron otros más. Habían otros más que no se conocen. Por ejemplo, Luis López era de Venezuela también, un joven. Estaban de México, estaba Servando Mier, que era un presbítero, que estaba ahí, patriota. Y de Argentina estaba Carlos Alvear, que era de la más alta aristocracia bonaerense, y Matías Zapata. Estos dos se fueron con José de San Martín. Estos dos eran más jovencitos.
de 23 años, después 24, a los 24 años, Carlos Alvear fue director supremo y era amigo de Carrera. Y Matías Zapata también era, estos dos se fueron en el George Canning. Zarparon de Londres y llegaron el 9 de febrero de 1812 a Buenos Aires. Y ahí empezaron a conversar con los patriotas. Con los patriotas, ¿qué es lo que decían los patriotas? Los patriotas decían, estamos bien, ya estos gallos los vamos a liquidar, están confiados que ya la guerra iba a ser en Alto Perú, y vamos a llegar, o sea, los argentinos iban a llegar hasta Lima, a través, pasando por el altiplano, pasando por el Titicaca, qué sé yo, el Cusco, y vamos para allá. Pan comido. Y se van a rebelar también los peruanos, lo que nunca pasó. Los peruanos eran más realistas que nadie. Entonces, ay, señor, diga, el José de San Martín tenía penetración en la cuestión, dijo, no, esta cuestión, les dijo, la guerra está empezando. Van a tener contrastes, van a tener derrota. ¿Por qué? Decía, pero ¿por qué vamos a tener derrota si tenemos el espíritu hinchado de patriotismo? Decían los bonaerenses. Y José de San Martín le dijo, no, porque no hace falta tener puro corazón, tenemos que tener organización, disciplina. Aquí no hay organización, no hay disciplina. A todo esto se me había quedado aquí, en la invasión francesa, José de San Martín peleó en 100 combates, fue condecorado porque tuvo una destacada participación en la batalla de Bailén, famosa, fue condecorado por el valor, y él se dio cuenta que la clase dirigente de la metrópoli veía con desprecio a los criollos de América y hacía una fingida fraternidad, escribían. Acuérdense del número de diputados que pedían diputados, entonces decían ya, por Andalucía, qué sé yo, 5 diputados, y por Argentina, 1, por México, 1, o 2, no me acuerdo, 2, y por Chile, 1, qué sé yo. Y resulta que eran tremendos territorios, tremendas cuestiones, ya en España eran, y eso eran los democráticos, o sea, los que estaban peleando, los liberales españoles, a pesar de ser liberales y que tenían una constitución de Cádiz, que era liberal, ellos hacían distinción. Claro, de México, que es una tremenda cuestión, de que caben 10 España en México, en territorio, sacaban, no me acuerdo si eran 2 representantes, y resulta que, qué sé yo, de Galicia sacaban 2. De Galicia es una cosa así, microscópica, en comparación. Bueno, entonces, y de ahí ya se decidieron en algún momento, se decidieron estos jóvenes por volver a Buenos Aires. Y entonces en Buenos Aires está esta discusión. José de San Martín les explica, les dice esta cuestión, es que denme a yo probarles cómo tiene que ser un regimiento. Entonces ahí les dicen, bueno, ya, te damos la pasada. Y entonces funda el regimiento de los granaderos a caballo, donde va también estos dos que bajaron con él, ¿cómo se llama este? Carlos Alvear, que fue director supremo por 3 meses y medio, una cosa así, fue muy poco, lo sacaron. Y el Matías Zapata, con estos compañeros que venían de Londres, los puso y dijo, ya, ¿quién quiere venir? Y fueron puros jóvenes aristócratas, o sea, gallos muy, muy bien educados, y mandó a confeccionar uniformes perfectos, los mejores caballos altos, briosos, brillantes, buenos, el uso de la espada, los entrenó. Este fue el batallón Granaderos a Caballo, que según los historiadores militares era lo mejor que había en toda América, Hispanoamérica, no había una cosa mejor que eso, que ese batallón. Entonces participó en un motín el 8 de octubre de 1812. Entonces tuvo todo ese año, 1812, la acción que hizo José de San Martín fue crear este batallón, lograr primero convencer a los gobernantes de crear el batallón, crearlo y después participar en un problema político enredado, que es largo de explicar, donde él no le gustaba participar en estas cosas, pero dijo, bueno, aquí me tengo que ir por el menos malo y se metió ahí a participar con su regimiento. Y después lo subieron, lo ascendieron el 7 de diciembre de 1812, o sea, 2 meses después de haber participado en el motín, lo ascienden a coronel.
Y en enero de 1813, los espías que tenían en Montevideo, porque Montevideo estaba con los realistas, estaba tomado por los realistas, y estaban en ofensiva, los realistas siempre eran ofensivos, entonces mandaron una flotilla para desembarcar en el Paraná arriba, más al norte de Rosario, unos kilómetros más al norte de Rosario, 400 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. Entonces supieron de ese movimiento y dijeron, ¿qué podemos hacer? Tan escaso de recursos, dijeron, hagamos que José de San Martín tenga su bautismo de fuego y muestre cómo es su regimiento, que eran pocos, no me acuerdo cuánto eran pocos jinetes. Y se fueron rápidamente, llegaron a un monasterio, que es el monasterio de San Lorenzo, y ahí se escondieron, y llegaron los españoles, ya estaban dateados, llegaron los españoles, desembarcaron, qué sé yo, los españoles, digamos, no sé si eran españoles, los jefes españoles, digamos, los realistas, desembarcaron, y de ahí en dos brazos salieron estos jinetes, sin tener miedo a los cañones que tenían las lanchas que iban por el río, a los fusileros, y a sablazo limpio los batieron en retirada. Los tipos se fueron a orillas del río, el río Paraná, y ahí tuvieron que finalmente irse a los botes, y ahí San Martín era tan humano que dijo, ya, todos los heridos los vamos a ayudar, y ayudaron a los heridos del enemigo, y le entregaron medicina, los mandaron curados, arreglados ya, con vendaje y todo, a los botes, y le dijeron, no vuelvan más por acá, porque aquí Paraná es de los patriotas. Entonces, wow, José de San Martín quedó, pero como un súper bien, le fue muy bien en ese combate, que fue un combate pequeño, pero muy bien ejecutado, con un éxito, muy pocas bajas tuvo él, y muchas bajas del enemigo, etc. Este fue el 3 de febrero, el combate de San Lorenzo, famoso en Argentina. En noviembre de 1813, ¿qué pasó? O sea, que siguió él haciendo este trabajo de cuartel, era muy de cuartel, era un hombre era guerrero, o sea, era un militar neto. Entonces, siguió haciendo vida de cuartel, engrosando, fortificando, disciplinando, y viene en noviembre de ese año noticias pésimas de la derrota del general Belgrano. Pucha, general Belgrano, olvídate, había estado peleando ya. Había tenido dos victorias y después tuvo dos derrotas desastrosas. Estaba el ejército hecho peor. Entonces, ¿qué pasó ahí? Llegaron y estaba Alvear, este jovencito que tenía 23, ahora tenía 24 años. El Alvear estaba planificando para llegar a ser director supremo, entonces le convino a él agarrar la toma de Montevideo. Entonces dijo, yo me voy a tomar Montevideo. Y San Martín también quería agarrar Montevideo porque era lo más fácil. Porque, ¿qué pasa? Que irse a meter allá a Salta, Tucumán, Salta, Jujuy, todos esos lados, era un desastre, porque estaba todo hecho mal, venían desastrosos. Entonces, finalmente la Junta Bonaerense le dice, mira, tú tenés que irte para allá. Y lo nombran obligado, y el gallo va, tampoco, no le hacía el quite a la pega. Y llegó allá, ¿cierto? Llegó a Salta, donde encontró a los... Tenía una carta de él, pero no la tengo. A ver si está acá. No la tengo aquí. No la tengo aquí. Tenía la carta yo. Ya. Pero es que lo que dice la carta, me la sé más o menos. Le explica, José de San Martín le dice al gobierno de Buenos Aires, he llegado aquí y estoy desconsolado. Los soldados que están heridos no tienen cama, ni siquiera eran ropa de cama, no hay ni siquiera frazada, están encima en unos galpones techados, claro, pero en el suelo. No hay instrumentos quirúrgicos, no hay cirujanos, no hay ropa, están en harapos, están como pordioseros, los oficiales tampoco tienen uniforme. Hay que vestirlo desde la gorro hasta la bota, están con hambre, están... Todo esto son recursos. Es plata, no tenemos. Y estos no tienen disciplina. Necesitamos esto y otro. Y Buenos Aires le mandaba unos poquitos pesos, le mandaba unos refuerzos. Él llegó con unos refuerzos, con 1.050 de refuerzos, que venían frescos, pero le pretendían que con ese ejército volviera a la ofensiva en el Alto Perú, que es Bolivia arriba en el altiplano, a enfrentarse con los españoles, con los
coroneles españoles, soldados, eran peruanos o bolivianos, llamémoslo así. Entonces, bueno, él llegó y dijo, lo que voy a hacer aquí es lo único que puedo hacer, empezar por lo más pequeño. Empezó, hizo un fortín en forma de pentágono al norte de Salta, con 5 torretas para poder protegerlos, y ahí empezó a cosas mínimas, colchones, frazadas, uniforme, instrucción, cómo se hacen las evoluciones militares, cómo se toma esto, cómo lo otro, o sea, instrucción militar, etc. Y eso se dedicó a eso. O sea, un trabajo que no tiene ningún lucimiento, nadie se entera. O sea, lo único que se enteraban eran los gobernadores, la Junta de Buenos Aires, si este gallo está haciendo buena pega, y entonces se quedaron contentos con la pega que hacía. Pero era tan tenso San Martín que le vino una cuestión nerviosa y vomitaba sangre, tenía un problema, yo creo que no sé, de úlcera estomacal, porque el gallo estaba concentrado en su pega, muy concentrado en la pega. Porque era un desafío. Entonces, en un momento terminado, él reflexiona el tema estratégico de cómo solucionar esta guerra entre el antiguo virreinato de La Plata y el virreinato del Perú realista. ¿Cómo se puede solucionar? Y él se dio cuenta de lo siguiente. Según lo que le contaban ahí, lo que le contaba Belgrano, que Belgrano a todo esto, siendo general en jefe, se puso como subordinado a escuchar a San Martín. Que Belgrano tenía humildad y lo escuchaba. Y le contaban todas las peripecias, llevaban 4 años de guerra, donde pasaba lo siguiente. Pasaban los realistas hacia Salta, Jujuy o Tucumán y eran derrotados. Y los patriotas pasaban al otro lado, o sea, pasaban al Alto Perú, lo que es actualmente Bolivia, eran derrotados. Es decir, que en territorio propio ganaban los patriotas, en territorio propio ganaban los realistas. Y eso se había repetido muchas veces, entonces dijo, nosotros vamos a seguir en esta guerra absurda, que podemos estar 10 años así. Y es verdad, era una buena evaluación. Porque acuérdense que los realistas de Perú se demoraron, o sea, aguantaron hasta 1824, Ayacucho. Fueron los últimos en toda Hispanoamérica, el ejército realista al interior del Perú. O sea, aguantó cualquier cantidad, estamos hablando, más de 10 años iban a aguantar, claro que sí, iban a seguir con esa cuestión. Entonces, San Martín escribe, ¿a quién le escribe? A don Gervasio Antonio de Posadas, que era el director supremo. Y le dice, mira, pasa lo siguiente, yo estoy enfermo, necesito irme a Córdoba. Estaba en Córdoba y le dijo, mira, este es el plan. No podemos seguir atacando al Perú por el Alto Perú. Lo que tenemos que hacer es robustecer a los chilenos que están ahí peleando, dar una victoria definitiva en Chile, todavía no existía el desastre de Rancagua, dar una victoria definitiva en Chile, desde ahí, con recursos chilenos y con recursos argentinos, formar una expedición vía mar, por el mar marítima, que llegara, desembarcara cerca de Lima, y tomando Lima se revela todo el resto de Perú. Excelente el plan sencillo. ¿Quién había hecho antes ese plan? José Miguel Infante. Cuando estaba gobernando José Miguel Infante. Bueno, pero José de San Martín no sabía de este plan de Infante. Infante fue el primer preclaro en ver esto. Por eso que hicieron esa primera, acuérdense de la Perla y del otro, ¿cómo se llama? El Bergantín Portillo, que fueron los dos primeros barcos que arrendamos. Uno lo compramos, Portillo, y la Perla lo arrendamos, y acuérdense que el primer día que salieron a combatir contra la Warren, que venía de Lima, que era uno del virrey Abascal, hubo un motín porque le habían pagado los comerciantes españoles de Valparaíso, le habían pagado a los gallos a un italiano, y este italiano había organizado un motín por plata, y ahí se fue a las pailas la primera escuadra chilena de estos dos barcos. ¿Se acuerdan? 1813. Una pena, pero así fue. No, 1814, ¿no? Ya me olvidé. Bueno, entonces, este plan, lo que tenía, y lo leí cuando leía
a Encina sobre San Martín, que San Martín tenía fijeza de propósitos, entendía una estrategia, y como es una estrategia, la estrategia tiene que seguirse, sea mala, me haya equivocado o no, vamos para adelante, porque esta es la estrategia. Es la estrategia. La estrategia estaba correcta. Ahora, ¿por qué no se coronó? Eso es largo de contar. Después, cuando veamos la expedición libertadora al Perú, vamos a ver qué errores cometió San Martín. Cometió errores. Excesiva pasividad, excesiva temor a arriesgarlo todo en un combate, sin entender que tenía tropa chilena. Y la tropa chilena iba y ¡pam! Para adelante. Y eso no se... No, bueno, los ingleses entendieron. Lord Cochrane y Miller eran dos ingleses que entendieron cómo eran los chilenos, e incluso Lord Cochrane después describe, dice, yo conocí, estuve en las guerras europeas, conocí el valor de los españoles, de los franceses, de los ingleses, y nunca había visto el valor y la temeridad en el combate como lo son los chilenos. Los entendió Lord Cochrane. Pero bueno, errores que se cometieron en su momento, pero finalmente se produjo la independencia con Bolívar. Este es el plan, un plan. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Disciplinar, hacer, crear ejército. Él era un organizador de ejército, era un hombre de cuartel. Entonces, escribe todo esto y el... en septiembre... Estoy confundido con una página. Allá. En septiembre del 1814 es nombrado gobernador de Cuyo, como lo que él quería. Cuyo. ¿Qué es lo que es Cuyo? Cuyo es Mendoza, San Juan, San Luis. Ese triángulo desértico con agua que baja de la cordillera tiene la propiedad de que tiene sol y tiene agua. Entonces sol y agua significa árboles. Si tenemos árboles, tenemos fruta, tenemos frutos secos. Tenemos vides, y eso exportamos, aguardiente, vino, frutos secos, y podemos tener también alfalfa, y tenemos caballo, y tenemos, etc. Es una zona, el cuyano es un tipo de mucho trabajo, y el cuyano es así porque está en una zona complicada, que le toca, para comerciar con Buenos Aires, tienen que se demoraban un mes las carretas en llegar a Buenos Aires. Para llegar a Chile es más cerca, pero tenían que cruzar la cordillera. 5 o 6 días, después 10 días, llegaban 15 días, llegaban a Santiago y a Valparaíso un 20, por decir. Entonces, era un pueblo sufrido, trabajador, austero, y que había pertenecido a Chile hasta 1778, que ahí se armó el Virreinato de la Plata, incluyendo a Cuyo. Cuyo había sido chileno, con mucha gente, hay unión de apellidos, cuando yo leo los me encuentro con apellido el Encalada, igual es el mismo en Chile. Entonces, habían apellidos que habían en Chile, que habían en Cuyo, porque eran familias que tuvieron 2 siglos unidos. Había sido un mismo estado. O sea, Mendoza, San Juan y San Luis. Entonces, llega ahí José de San Martín y se hace más cuyano que todos los cuyanos, porque les sale fácil, porque él era castellano. Entonces, como castellano, tenía muchas condiciones de cuyano. Y ahí empieza a organizar y empieza a hacer cosas benéficas, porque primero quiere conquistarse a la gente y hacer progresos, como paseos, como hacer una sequía y plantar más árboles y cosas así. Entonces, era activo. Entonces, empezó a hacer eso porque ahí pensaba generar un ejército para ayudar a los chilenos, y no se sabía lo de Rancagua. Entonces, Mendoza, septiembre de 1814. José de San Martín escucha, se encuentra con lo siguiente, cuando llega a ser gobernador se encuentra con que hay 2 gallos, no, eran más de 2, pero 2 que son, que era Irizarri y Manquena, que venían siendo exiliados, o sea, expatriados por el golpe de Carrera. Entonces, conversan ahí, en la noche, qué sé yo. Hoy, Irizarri era hijo de un tipo multimillonario que tenía una transnacional. Era un guatemalteco, y que se había enamorado de una chilena,
porque había sido albacea de esta herencia. Se dedicaba a la pura teoría libertaria, liberal. ¿Sí? Entonces, este Irizarri fue el que hizo como que nombraran al, sacaran a José Miguel Infante y pusieran a Francisco de la Lastra. Entonces, bueno, Irizarri dio el golpe de Carrera el 23 de julio y mandó a Irizarri y mandó a Mackenna a cruzar la cordillera en pleno invierno. Sí, una desgraciada este weón. Nos mandó para allá varios. Llegaron a tocar allá apenas. Cruzaron una cordillera con 3 metros de nieve. Una cuestión increíble. Y llega este nuevo gobernador. Se me olvidó el nombre del antiguo, pero bueno, no, no tiene importancia. Llega este José de San Martín y empiezan a hablar. Y el otro dice: ¡oye, esta madre! Carrera, man. En Chile ya no existe Chile. Chile está liquidado. Irizarri, Mackenna. Chile está liquidado. Entonces José de San Martín queda en chuta. Dentro de poco, Chile ya no va a ser realista. Después llega Marcos Balarce. Marcos Balarce también le dice lo mismo. Habla mal de Carrera. Después llegan las cartas del doctor Paso, que era el embajador argentino en Santiago. Peste. Mal la cosa. Y José Gregorio de las Heras, que era el que comandaba este grupo de 200 soldados de línea argentina que estaban en los Andes. Este cae también. Pestes. De Carrera. El 7 de octubre. El 7 de octubre, 5 días después del 2 de octubre, llega un jinete a Matacaballo y le entrega un informe. Este informe venía firmado por Gregorio de las Heras. No lo anoté, pero me lo sé. Le decía: he tenido que trasladarme, porque me han trasladarme de los Andes, voy en camino a Santiago a reforzar la guarnición de Santiago porque me han dicho el señor Julián Uribe que el ejército está cortado en Rancagua, es decir, que no pueden avanzar hacia Santiago y probablemente está derrotado y yo tengo que reforzar y eso, el 7. Al día siguiente, el 8 de octubre, llega una carta de Juan José Peso, que ya estaba en los Andes, manda también otro, y donde dice: realmente han sido liquidados, el ejército ha sido liquidado, y José Gregorio de las Heras le dice: yo estaba en la cuesta de Chacabuco y veo venir miles y miles de personas huyendo, aterrorizadas de que venían los realistas, y yo tuve que retroceder a mi posición original, que eran los Andes. Ya. 9 de octubre. Empiezan a llegar los primeros emigrados, los primeros exiliados chilenos. Olvídense. Y le llega una carta de José Miguel Carrera donde le pide, le dice: envíame refuerzos, por favor. No sabe quién es, no sabe a quién se está refiriendo, porque no. Le dice al gobernador de Cuyo: envíame refuerzos porque yo aquí tengo tropas en abundancia, estoy juntando mis tropas y vamos a ponernos en un lugar a resistir, y ahí al resistir vamos a contraatacar y todo eso. Bueno, eso era lo que le escribían como fantasiosamente para que recibiera refuerzo. Y José San Martín dijo: no tengo que mandar de refuerzo, no tengo nada. Entonces, los primeros emigrados que llegaban echaban la responsabilidad a José Miguel de todas las desgracias. El 9 de octubre aumenta de hora en hora el número de los exiliados. Esta es una cuestión así ya impresionante. Cada vez más gente. Entonces ahí San Martín se traslada a Uspallata, que está como no sé cuántos kilómetros. Ustedes, los que han ido a Mendoza, saben que llegan a Uspallata, un lugar precioso, lleno de verde, que sí, lindísimo, y después llega a Mendoza. Entonces Uspallata llegó ahí y dice, le escribe a Gervasio de Posadas, al director supremo de Buenos Aires, le dice: allí en Uspallata se me presentó a mi vista el cuadro de desorden más enternecedor que pueda figurarse. Los soldados dispersos, los oficiales en grupos con semblante deprimido, unos civiles azorados por la travesía, que clamaban a gritos: ¡venganza contra los Carreras! ¡Venganza contra los perturbadores, los destructores de la patria!
una multitud de viejos, mujeres y niños que lloraban de cansancio y de extrema fatiga. Otros lloraban porque familiares se habían quedado en el camino. Lloraban de sobresalto y de temor porque la soldadesca también cometía excesos. 9 de octubre. También decían, los Carrera vienen con 1.000.000 de pesos que sacaron de los templos, vienen con plata, hay que sacarle la plata porque se la van a llevar con la plata de nadie por el lado. ¡Bua! Eso no era verdad. Ninguna de las dos cosas. ¡Bua! Sí, era verdad, de alguna manera. José de San Martín da orden de enviar 1.000 mulas, lo que tenía, 1.000 mulas, para ayudar a la gente en lo alto, en lo alto de lo alto, en la cumbre, como estaban miles llegando. Se decía que los realistas avanzaban detrás, que venían avanzando. Y es verdad, pero después se pararon. Hasta ahí llegaron nomás. Llegaron al fondo hasta el lado chileno, hasta Portillo llegando. Después José Antonio Quintanilla. Entonces José de San Martín avanzó con un ayudante y con dos granaderos a caballo y se fue más adentro. Llegó hacia adentro y se encuentra con un ejército, o sea, con 400 hombres que venían ahí. Ah, chuta, dice, un ejército. Entonces, va a la junta, o sea, va Muñoz, Uribe, el cura Uribe, y José Miguel Carrera, más Juan José, más Luis Carrera, van todos ellos con su familia, todo el cuestión. Y este que está ahí, José de San Martín, con su uniforme, que se ve que es de oficial, esos triángulos que usan, y ahí, y pasan y no nos saludan. Ninguno saluda a José San Martín, pasaron de largo. Si era el gobernador de Cuyo, por favor. Ay, señor. José de San Martín, antes de irse a la cordillera, dejó instrucciones, empezó a mandar a los chilenos, como correspondía, que era el jefe de la zona. Entonces le dio instrucciones a Alcázar, a Freire y a O'Higgins, que organizaran las tropas, o sea, que juntaran a los dispersos, los hicieran desfilar, que llegaran a, les dio ciertos lugares en Mendoza, y a la gente hay que organizarla para darle comida, que la cuestión, bla, bla, bla. Entonces dejó a esos tres, a Alcázar, a O'Higgins y a Freire en esas funciones, mientras él iba a encontrarse con, se encontró con Carrera y nadie del gobierno, ni de los hermanos Carrera, nadie, ni los Benavente, nadie se los saludó, siguieron de largo. Ahí se dio cuenta, le llegó una información de José Gregorio Lacera, que él, este con sus 200 hombres, estaba en la zona más alta de la cordillera ayudando a los civiles. Entonces le mandó una nota, le dijo, los realistas se han retirado, no hay problema con los realistas, yo estoy a cargo de la evacuación de civiles. Perfecto. Entonces, en ese momento, llegaron a un poblado donde había una choza y ahí fueron a descansar, ya no había nieve en esa zona y estaban descansando el gobierno chileno, el ex gobierno chileno, todos los tres vocales más los hermanos Carrera, y ahí Juan José fue donde José Miguel, donde San Martín, Juan José Carrera, y le dice, mira, aquí estamos nosotros en esta choza, ahí están los jefes de los gobernantes de Chile. Y San Martín, como ve que la cuestión es complicada, dice, yo no me arriesgo porque estos gallos pueden pasar cualquier cuestión aquí. Con estos gallos mejor, como los antecedentes que me han dado, mejor me voy. Se fue hacia Mendoza y de ahí entonces José Miguel, como no lo pescaron, dijo, chuta, esta cuestión no me gustó, mandó Diego José Benavente con una carta. Con la carta. Esta es la carta de José Miguel Carrera. Dice, después del desgraciado suceso de la rendición de Rancagua, Rancagua no se rindió. No se rindió. Entonces esto está mal. Después del desgraciado suceso de la rendición de Rancagua, aún quedaban recursos y fuerzas en Chile para hacer la guerra contra los tiranos invasores. Mentira, él decía que no había más recursos y realmente no había más recursos. El que estaba loco estaba O'Higgins, acelerado, que creía que había más recursos y no habían recursos. Entonces aquí él se pone como que habían recursos, pero si él dijo que no había recursos. O sea, van dos mentiras en una frase.
Después, yo mismo había dado órdenes de resistir. Mentira. Pero todo fue impedido por una porción de oficiales ignorantes, facciosos e ingratos a su país. Andaban todos desesperados haciendo cada uno la pega que podía hacerse. Esto me recuerda la caída de la película La Caída de Hitler. ¿Se acuerdan de esa? La caída. ¿Qué pasa con estos generales? No. Llamaba al general Hitler y decía: usted que está ahí rindiéndose a los rusos. Y el otro estaba así. Y llegaron los bombardeos y saltaban los cascos alemanes por todos lados, llenos de sangre. Y llegó a hablar con el Führer. Le dijo: ¿qué te has creído? ¿Qué sé yo? Que me viene a decir que yo estoy echándome para atrás, estoy ahí. Entonces el Führer le dijo: tú eres el que va a defender Berlín. Y el otro salió todo eso. La mera responsabilidad de defender Berlín contra 5 millones de rusos. Bueno, ya. Entonces después, yo mismo había dado órdenes de resistir. Pero todo fue impedido por una porción de oficiales ingratos, facciosos, ignorantes, ingratos a su país, que solo pensaron en la fuga. Chuta, no hay que ver. Él pensó en la fuga. En el saqueo, pero sí él promovió el saqueo. Ningún otro. Y en la intriga, chuta, consiguiendo así la total dispersión de las tropas. O sea, este es un mundo al revés. Hay un problema psiquiátrico. Después, apenas pisé este territorio cuyo, conocí que mi autoridad y mi empleo eran atropellados. Se daban órdenes a mis subalternos y se hacían a mi vista y se hacía que y se hacían a mi vista y sin mi anuencia cuando me era privativo. O sea, yo tenía que mandar a mi gente. Mis oficiales eran bajados en unas miserables mulas. Oye, agradece que mandaron mula. No ha faltado insulto para apurar mi sufrimiento. Los insultos venían de los chilenos, no de los argentinos. Los chilenos habían agarrado odio y los insultaban. Soy el jefe de las tropas chilenas. Creo que hasta no entender... creo que voy a ser jefe de las tropas chilenas hasta no entenderme con el gobierno central de Buenos Aires. O sea, usted, señor San Martín, no es nada para mí. Me lo paso por la raja. San Martín le responde: usted y los demás individuos han sido recibidos como hermanos desgraciados para los que se han empleado todos los medios posibles a fin de hacerles más llevadera su situación. Desgraciados se ocupaba en esa época como infeliz, no como penca. Entonces, los chilenos estaban desgraciados en el sentido que estaban infelices. Yo reconozco a usted como jefe de estas tropas, le dice, pero bajo la autoridad del gobernador de la provincia, bajo mi autoridad. Por último, con esta fecha doy parte a mi gobierno de lo ocurrido. El gobierno hará la justicia que corresponda en vista de los antecedentes. Discreto, porque ¿qué pasa? Que se va, viene una escalada de cartas, de dimes y diretes, que yo no puedo tenerlos todos, porque si no vamos a llegar a las 3 de la mañana. Pero ¿qué pasa? Es interesantísimo, como va una escalada. Entonces, Diego José Benavente manda otra carta, la que les leí. Después contesta. Después José Gregorio queda en Uspallata para ver si venían los realistas con vigilantes a lo alto de la cordillera para ver cómo era el movimiento de los realistas, porque se temía que podían atacar inmediatamente. Cosa que deberían haber hecho, pienso yo. Deberían haber aprovechado el impulso. Y Osorio no debería haber obedecido a Bascali con todo el impulso y sin las lucas que había, porque no había lucas, había puro ganas. Vamos, crucemos nomás. Vamos para adelante, sigamos. Habría sido un éxito. Habrían tomado Mendoza.
Bueno, pero había que obedecer a Abascal. Ah, oh, don José Gregorio de Argumedo. El 17 de octubre, como decían que venían las lucas, que venían escondidas, entonces José de San Martín dice, tenemos que revisar los equipajes. Y Juan José Carrera dice, primero descuartícenme o quémenme, pero yo no voy a dejar que me... Finalmente tuvieron que los dos, José, Juan José y José Miguel, aceptaron y explicaron después en una carta altanera diciendo que nosotros aceptamos que se nos revisara nuestros equipajes y los equipajes de nuestra gente porque se están diciendo cosas falsas, que nosotros llevamos un montón de plata. Y no es verdad, quedó abandonada. Y era verdad, pero algo llevaban, traían como un cuarto del total de la plata. Pero viene escondida porque no la encontraron. El 18 de octubre, José Miguel da un largo oficio a José de San Martín, donde explica y acusa a O'Higgins y a Mackenna, que son unos tales por cuales son unos carajos sinvergüenzas, que por ellos se perdió la patria y la cuestión. Y que yo me voy a entender con el gobierno central. Y acusa a O'Higgins de cobardía, ¿por qué? Porque él decía que estaba juntando tropas, en el fondo para defender la plata que iba a llegar, y O'Higgins pasó con sus 210 granaderos, o sea, dragones, estos que había rescatado de Rancagua y que habían, lo habían seguido a Santiago, de Santiago lo siguieron a Mendoza, con los 74 oficiales, y pasó sin pescarlo, porque ya no se pescaban. Entonces, O'Higgins no pescó. El otro le dio orden y le dijo, O'Higgins, aquí, quédate con tu gente, vamos a proyectos que tenía Carrera. Y ese momento O'Higgins se mandó a cambiar. No se pescaban. Se lo acusó de ser un cobarde, un traidor. Pero la gente va en ese momento, llega todo este informe y ese mismo día toda la gente, los vecinos de Mendoza dicen, tenemos miedo de que se arme la media guerra civil aquí, porque se van a agarrar entre los dos bandos, o estos gallos que vienen con Carrera pueden en cualquier momento hacer saqueo, estaban con preocupación la gente. Entonces José de San Martín manda una carta a Buenos Aires pidiendo refuerzo y también en ese momento llega el famoso Peso, apellido Peso, el que era el embajador, llega. Entonces Peso también escribe. Acá está la carta de Peso al excelentísimo señor Gervasio Posada. No faltaba más, sino que los indecentes Carrera, don Juan José y don José Miguel, no dice Luis, esos criminales famosos, célebres únicamente por la enormidad de los más extraordinarios excesos, tan ineptos por su propia virtud y nulos en presencia del enemigo, como impetuosamente violentos sobre el indefenso, viniesen. No faltaba más que ahora viniesen estos a insultar y a humillar los respetos a la autoridad del territorio que les franquea un asilo a su infortunio después de la pérdida desgraciada de aquel estado que causó la más vergonzosa e imperdonable cobardía. Qué manera de expresarse. Así eran las cartas, pero todas llegaron al director supremo en Buenos Aires. ¡Uy, clave, cagada! Pues, resistirse al reconocimiento de los cargos, agregar a esta ofensa el insulto de palabra y el escándalo de la acción, y lo que es más que todo, internarse hasta la misma ciudad de Mendoza con un trozo de tropa ordenada, armada de fusil, dejando a este gobierno, al gobierno de Cuyo, en una terrible situación en que no se podía hacer respetar su autoridad. Un estado, entonces se comunicaba José Miguel con San Martín como un estado dentro de otro estado, como dos estados en la ciudad de Mendoza. El 19 de octubre, José de San Martín escribe al director supremo de Buenos Aires. La fermentación que noto entre los emigrados
contra los individuos del gobierno de Chile que acaba de fenecer, me impele a adoptar la medida de que pase usted a la ciudad de San Luis. Ah, no, esto es lo que le escribe, perdón. No, esto es lo que le escribe. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que, como tienen miedo a los saqueos, inmediatamente al día siguiente José de San Martín manda una instrucción, un instructivo, diciendo, ustedes tienen que salir de Mendoza. Orden. Entonces le dice aquí, la fermentación que noto entre los emigrados contra los individuos del gobierno de Chile, que acaba de fenecer, me impele a adoptar la medida de que pase usted, José Miguel, a la ciudad de San Luis a esperar órdenes del gobierno superior de Buenos Aires. Yo creo que usted no tendrá a mal, no pensará mal de este paso. Yo creo que usted no tendrá a mal un paso emanado solo de mi buen deseo y seguridad para usted y para los otros emigrados, de los suyos y de la necesidad de cortar cualquier trastorno que pueda alterar el orden público. Esta es una carta que le manda José Miguel y del mismo tenor le manda a Julián Uribe, el Muñoz, Juan José Luis, y se me olvida más, Benavente, o sea, como 5 o 6 cartas, más de 5, que manda a cada uno, diciéndole, ustedes tienen que irse a, es una orden. Me entenderán que esto es por motivos de que no haya disturbios y por el orden público, ¿ya? Las respuestas de cada uno son increíbles. El único que es humilde es Muñoz, que le dice, mira, yo lo que quiero, no quiero hacer nada, quiero irme a trabajar al campo, volver a mi patria, trabajar en el campo, no quiero hacer mate. Luis Carrera, un poquito más decente. Pero después ya el Juan José, usted que se cree que me viene a mandar a mí, que yo, si yo recibo órdenes de mi jefe, del Estado, el jefe de Estado de Chile, que es José Miguel. José Miguel también una carta fuerte, y el Uribe dice, yo he sido tan compasivo con ustedes y que la cuestión no es cuestión así, donde yo soy el bueno y ustedes son los malos. Es típico de los Carreras todo el rato. Nosotros somos los buenos y ustedes son los malos. Ya, entonces, ay, señor. Y ahí, recuerden cómo fue esos 5 meses en Concepción, más un mes agregado, para que se le pidió a José Miguel que dejara el mando del ejército. La máxima autoridad civil, que era José Miguel Infante, con este, el cura este de Cienfuegos, el cura de, el prefito de Talca, que era miembro de la Junta, en 1813. ¿Sí? Y estaban, bueno, tratando de hacer esto, se demoraron un montón. Aquí también se demoran las cosas. Cada día hay un odio mayor entre los emigrados chilenos. Ya están para agarrarse. Carta de paso el embajador de Argentina en Chile, que estaba en Mendoza, escribe otra carta a la autoridad de Buenos Aires. Dice, José de San Martín, su autoridad es desairada por los más atrevidos e insustanciales hombres del mundo, llegando a una extravagante y temeraria actitud. Hay que hacerles conocer y sentir el respeto que deben a la suprema autoridad y rebajarles el más vano e infundado orgullo que los posee. ¡Oh, qué lindo! ¿Cómo escribe esto? Entonces, ante la acusación que hace Carrera de O'Higgins, O'Higgins reúne a su gente, 74 oficiales, entre los que se encontraban gallos tremendos, y Irizarry lo que hace es redactar, que era un literato, redactaba esto a San Martín.
como defensa, con copia a Carrera. Escrito a San Martín, con copia a Carrera. El alto mando chileno, no carrerista, dice: nuestra acción no es dirigida contra unos gobernantes desgraciados, sino contra unos bandidos que con toda intención quisieron perder a Chile y lo consiguieron. Hallándose encerrados en la villa de Rancagua, la primera y la segunda división del ejército, y habiendo consumido todas las municiones en la gloriosa defensa de aquella plaza, después de 33 horas y media de fuego, no quisieron José Miguel y Don Luis auxiliarla con la tercera división, sin embargo, de haberlo ofrecido cuando se les hizo saber el estado peligroso de aquella plaza. La imponderable cobardía de estos hombres no les dio lugar a otra cosa que presentarse a 10 o 12 cuadras para entregarse luego a una fuga vergonzosa. Los Carrera no pararon en su fuga hasta la capital, con la finalidad de saquear los templos y abandonando esta al furor de los enemigos. No pensaron sino en cargar consigo los caudales de su rapacidad, que su rapacidad había reunido. Es esto, según Barros Arana, dice: ante la acusación de O'Higgins de ser el causante de la derrota, 74 oficiales de alto rango firmaron un extenso memorial y piden protección y amparo al gobernador de Cuyo. Redactado por Irizarry, es una acusación concreta y vigorosa de la conducta de los hermanos Carrera, con una notable claridad y firmeza. Respuesta. José Miguel responde. ¿Dónde está? No lo tengo. Bueno, en todo caso, respuesta. Y hace firmar a 130, oficiales, no son oficiales, 130 soldados y algunos oficiales. Después de esto, escribe otra carta, Juan José Paso, dice: si usted ayuda a eliminar, le dice a José de San Martín, si usted ayuda a eliminar a esta facción, beneficia a la otra facción. Y la otra facción se llama Chile. Usted elimina la facción Carrera y va a beneficiar a la otra facción. La otra facción se llama Chile. Bueno, después vino el lío con Alcázar, porque Alcázar tenía a los dragones y les faltaba plata, entonces le pidió plata a José Miguel. José Miguel lo tenía. Finalmente, José de San Martín le pasa 400 pesos que sacó raspando la olla, sacó lo que podía de las arcas del municipio, se los pasó para tener a esos 110 dragones fieles. Y se demoraba un mes en llegar el refuerzo de Buenos Aires, entonces en un mes podía pasar cualquier cosa. Entonces mandó a llamar de Uspallata a José Gregorio de las Heras con sus 200 argentinos que habían estado peleando 2 años en Chile. Y eso, más las milicias de Mendoza, y junta un total de 1000. Pero todo esto encallado en secreto. Junta un total de 1000. Y ahí dice, da el golpe. En la mañana, José Miguel estaba durmiendo en una casa al lado de Stan, o habían ocupado ellos, sin pedir permiso, un convento, o sea, un regimiento que se llamaba de la Caridad. Entonces estaban en ese regimiento los 400 soldados afines a Carrera. Esos 400 soldados les había pagado Carrera con la plata que había llevado, pues ya le estaba quedando sin plata. Muchos soldados desertaban y se iban hacia José de San Martín. Y por otro lado habían tenido un problema con los... porque en Mendoza estaban unos primos hermanos de José Miguel, de los hermanos Carrera. Estos primos hermanos habían cometido delitos como reos comunes en Chile y los habían mandado ahí
procesados por delitos de crímenes y violaciones de mujeres y crímenes. Entonces, eso estaban ahí. Y José Miguel le dijo, yo quiero que salgan estos gallos. Le dijo a José de San Martín, quiero que salgan estos gallos. Y José de San Martín le pregunta a Higgins, le dice, oye, no, pero ¿cómo vamos a soltar? Por la presión que está haciendo este gallo, José Miguel, vamos a soltar a estos primos que son unos desgraciados. A los delincuentes no salen. Y José Miguel decía al revés, o sea, quería que saltieran los reos comunes en libertad y a los españoles, que eran gente honorable que habían ahí, que las habían mandado de Chile y de Buenos Aires, era el lugar donde mandaban a los pobres realistas, que eran señores tranquilos. Entonces, O'Higgins dijo, no, todo lo contrario. Aquí los reos comunes quedan en la cárcel. Y lo que dice Carrera es que a estos gallos hay que sacarle la cresta. No, señor. Déjenlos en la calle, que estén tranquilos. Entonces, José de San Martín le hizo caso a Higgins y dio libertad a los realistas que estaban presos, que habían frailes, habían militares, pero todos gallos honorables, tranquilos. Y ahí los dejaron caminar por las calles, quedaron años en esa, meses, años, no me acuerdo. Después vienen otras historias más. Mendoza pasó muchas tragedias ahí. Entonces, ese día fue el 30 de octubre, el día 30 de octubre. Ah, bueno, ya habían también, contra esto, José Miguel sacó, no, fueron unos de ellos, unos carreras, sacaron a un reo que estaba por unos crímenes y lo sacaron. Entonces, era una cosa así de un gallito todos los días, era una lata. Entonces ya José de San Martín juntó a estos mil gallos y llegó a las temprano y estaba durmiendo en una casa al lado de este convento de la Caridad que se llamaba, que era una zona fortificada. Y ahí pusieron cañones a la entrada y manda a este gallo Vega. Este gallo Vega fue emisario, recuerden ustedes, fue emisario de Luis Carrera en San Carlos, cuando estaba el almirante Pareja enfermo. Llovía. Llegó a este gallo ahí a entregar el tratado de paz, negociaciones. Este mismo gallo lo mandan. Este gallo Vega, con un escrito de San Martín que dice así: todos los emigrantes de Chile quedan bajo la protección del Supremo Gobierno de las Provincias Unidas del Reino de la Plata, como lo ha debido estarlo desde que pisaron su territorio. Ya no tiene usted más representación que el de unos pocos ciudadanos de Chile, sin otra autoridad que la de cualquier otro emigrado, por cuya razón, y no debiendo existir ningún mando sino el del Supremo Director o el que emane de él, le prevengo que en el perentorio término de 10 minutos entregue usted al ayudante que conduce este la orden para que las tropas que se hallan en el cuartel de la Caridad se pongan a las órdenes del comandante Marcos Balarce. La menor contradicción, pretexto o demora de esta providencia me lo hará reputar a usted como infractor de las sagradas leyes de este país. Y tomar las medidas del caso. Es decir, en 10 minutos empezamos a disparar cañones de todo, a la sangre. Y finalmente le escribe un postdata, le dice, y usted se enterará usted de las ideas liberales de este gobierno. Le dice, usted se va a entregar, pero usted se va a dar cuenta que nosotros tenemos ideas liberales. Le explica en el postdata. Ya. Carrera está vistiendo, le entrega esta cuestión. ¡Oh, qué humillación!
habla con su hermano, le dice, no, esta cuestión imposible. Hay 1.000 gallos encima. Nosotros tenemos 400, la moral está baja porque están pocas lucas, se sienten acorralados. Y entrega el mando a Marcos Balarce. Marcos Balarce va con una proclama muy parecida a esta, a la tropa. Les dice, ustedes se conservan sus cargos, sus niveles, y pueden luchar por las Provincias Unidas del Reino de la Plata. Ese mismo día, eso fue a las 8 de la mañana, 7, 8 de la mañana, después ya a la 1, llegan a la oficina de San Martín, llega los hermanos Carrera y el señor Uribe y otros más. Les dice, miren, yo lamentablemente tengo que tomar una medida precautoria por mientras, que es lo que es de previsión, perdón, no precautoria. Vamos a tener que arrestarlos. Los arrestan y después los mandan con vigilancia de 30 dragones hacia San Luis, donde se les da libertad. Y se hace un catastro de los soldados chilenos. Soldados chilenos que habían en ese momento y que pasaron después a constituir. Los 210 dragones al mando de Alcázar. 105 artilleros al mando de Ramón Picarte. 239 infantes de la patria al mando de Juan Gregorio de las Heras. O sea, las Heras sumó 200, más 2, 439 tenía al mando Gregorio de las Heras. La Gran Guardia Nacional, que era la guardia de los que rodeaban a Carrera, a José Miguel, 164, que eran de caballería. Total, 718 soldados chilenos, más los 74 oficiales que habían ido con O'Higgins. Y eso es. Hasta aquí llegamos, porque ya no puedo seguir hablando más. ¿Cuánto llegamos? No sé. 2 horas 46. Ya. Como le digo, el que quiere lo ve de a poco. Pero esto es así. Es rica la historia. A mí me encanta. Entonces, después cuenta José Miguel que en el viaje iba un tipo Ibáñez, un oficial Ibáñez y otro más, no me acuerdo el apellido, pero que lo trataron mal. Probablemente. Que tienen que haber tenido malos tratos. Llegaron ellos a San Luis. Después, llegan a tener libertad y llegan a Buenos Aires y en Buenos Aires explican su proyecto, que el proyecto era tomar Coquimbo, Copiapó, todo eso, el norte, que era un proyecto que no tenía patas ni cabeza, que José de San Martín le respondía, mira, esto no resulta por esto y esto, y esto, y esto. Razones muy claras, estratégicas, que no sirven para nada. Después le piden a O'Higgins que haga también un plan, el plan de O'Higgins también. San Martín O'Higgins tampoco no cachaba nada cómo hacer un plan. Había distribuido 4 fuerzas distintas y entonces dijo San Martín, este es un plan para una derrota segura. Y la de Carrera también, los dos. En fin, bueno, O'Higgins tenía su gracia, pero en ese tema estratégico no era muy, muy avezado. Y bueno, quedamos en eso. Yo creo que ha sido bastante y nos vemos para el próximo capítulo. Cómo se va a consolidar el ejército de los Andes, las maravillas que hace José de San Martín, y ojalá que lleguemos a Chacabuco, y esas cosas, la toma de Valparaíso, esas cosas entretenidas, y después el Caguano, y etc. Que estén bien todos.